Hola, buenas tardes, amigos. Nuevamente estamos en compañía de vosotros en el programa de Punto de Encuentro. Pediros humildemente disculpas porque hoy hemos empezado bastante más tarde de lo que normalmente es habitual, pero son circunstancias técnicas que ya os podréis imaginar. Además de esto, como veis, hoy tenemos con nosotros a nuestro buen amigo Carlos, persona de mucha cultura, al mismo tiempo un gran reportero y un gran colaborador de RTV Difusión, ¿vale? Entonces, hoy estamos los dos juntos aquí, de momento, y ya pues le voy a pasar la palabra al amigo Juan Carlos, José Carlos, perdona, José Carlos, para que nos cuente pues cosas y novedades que esperamos que hoy el programa pues salga un poquito, digamos, más completito que lo que hasta ahora hemos ido haciendo. Así pues, amigo José Carlos, adelante. Como decíamos antiguamente los radioaficionados, el cambio es tuyo, o educadamente hablando, la palabra es tuya. Cuéntanos cosas y adelante para ti. Muy bien, gracias Juan Luis. Pues buenas tardes a todos de nuevo. Bueno, yo suelo ser uno de los compañeros que solamente aparece a través del móvil o detrás de un micrófono, o el que aprieta el botón de las fotos cuando sale los reportajes, pero no solo está en cámara ni en directo. Pero hoy he venido precisamente aquí al estudio a hacerle compañía a Juan Luis y digo, bueno, ya que voy, te ayudaré en el directo y comentaremos más cosas, así aumentamos los contenidos y damos un poquito de difusión pues, a toda una cantidad de eventos, la mayoría de ellos culturales, que entendemos que son de posible interés de toda aquella gente que tenga un poquito de sensibilidad y aparte de las noticias y del cine y demás, pues le pueda interesar cosas relacionadas con el arte, con la literatura, con la poesía o con algún evento de cierta relevancia. ¿Quieres que comencemos, por ejemplo, por hacer una especie de repaso de lo que sería una agenda cultural? Pues estaría estupendo. Al mismo tiempo voy comprobando yo cosas de volumen y tal, pero me parece estupendo. Muy bien. Vamos allá. Pues nada, sabes que dentro de ese ciclo que teníamos nosotros de artistas en tertulia, que eran unos vídeos con personajes del mundo de la cultura y demás, sí, artistas en general, pues nos visitó y le hicimos la entrevista, tú hiciste el vídeo, José Luis hizo las preguntas y yo hice el guión correspondiente, para eso somos un equipo, y entrevistamos a José Ramón Basilovich, que sabes que es el presidente de Agregarte Basilovich, un grupo multidisciplinar donde nos reunimos, y digo nos y hablo por mí también, por la sencilla razón que yo pertenezco también a ese grupo, donde están incluidos pues, pintores, acuarelistas, fotógrafos, ilustradores, ceramistas y escultores. No es un grupo literario, es decir, es de artes plásticas, pero los, digamos, los literarios tienen su propio entorno y sus propios contenidos. Por dentro de este grupo, Agregarte Basilovich, nosotros tenemos una política de exposición que es la siguiente. Tenemos concertados una serie de locales en Valencia, que la mayoría de ellos son restaurantes, pubs, sitios donde bueno, pues la gente va un poco a divertirse, pero que disponen de paredes con lo que nosotros llamamos espacio expositivo. Llegamos a un acuerdo con los dueños y entonces, a cambio de que nos presten esas paredes, nosotros las vestimos con cultura y con exposiciones. Abrimos unas listas y entonces, pues, durante normalmente 2-3 meses, cada compañero tiene la opción de, en función del espacio disponible, pues colgar allí sus obras y estar expuestas. Se hacen unas quedadas, se hacen unos carteles, se difunde evidentemente por redes sociales y demás, y hay pues una promoción. También es cierto que en algunos locales pues se venden, que es una cosa totalmente ajena tanto al grupo como al dueño, es decir, hay unas tarjetas de contacto donde si una persona, un particular, está interesado en una obra de un artista, contacta con él y ya está, así de sencillo. Pues, entonces, en las paredes de estos locales que tenéis concertados, se ponen cuadros de todo tipo de pintura, en este caso, sí, y dibujo. En general, sí, porque pueden ser cuadros de las dos o tres técnicas más habituales que hay, que son óleos, son acrílicos,
son composiciones de lo que llamaríamos pues todo el material escolar, es que son muy concretos, ¿no? Lapicito, acuarelas, ceras, gouache, témpera, en fin, toda una serie, lo que no es óleo propiamente dicho. ¿Pero esculturas se ponen también? Ahí es donde iba. El problema de las esculturas es el peso y el tamaño, que no se pueden colgar las esculturas. Tenemos compañeros que trabajan solo metales, con lo cual una escultura de ellos a lo mejor pues pesa 80 o 90 kilos. Madre mía. Y es del tamaño de una persona. Entonces, claro, eso es muy complicado de meter en un sitio de estos y peligroso, claro, porque necesitaría una zona... digamos, un blindaje de seguridad para no hacerse un arañazo o una cosa así. Exacto. Precisamente por el material con el que se trabaja. Entonces estos compañeros suelen exponer solamente en locales especializados, en bibliotecas municipales, en espacios donde hay ya unas dimensiones que permiten ubicar esas esculturas, esas obras de arte, porque algunas son incluso a pie de suelo, es decir, son... O sea, están en el suelo, son horizontales, el suelo. Efectivamente, entonces son, y se ven desde arriba, en la posición cenital, desde arriba, con la altura de una persona. Entonces, claro, son muy curiosas, pero evidentemente, imagínate eso en un pub o en un restaurante, pues no tiene sentido, simplemente pues no. Pues, porque no serían operativas. En fin, entonces dentro de todo eso, pues nosotros organizamos lo que son exposiciones colectivas, que como mínimo suele haber 3 o 4 al año del grupo, colectivas Agregarte, y luego pues toda una serie de locales, tanto en Valencia capital, que suelen estar más bien ubicados por la zona del casco antiguo, el Carmen y demás, y luego una serie de pueblos que ya tenemos cierta tradición con ellos y demás, y bueno, pues allí ya hace varios años que se van exponiendo allí. Si yo te puedo actualizar ahora mismo a fecha de hoy, lo que había y lo que está, porque claro, acabamos de cambiar de mes y prácticamente como va por trimestres... Eso, te iba a preguntar eso, que sí. Si teníamos para el mes de octubre, que terminamos de empezar ahora mismo, alguna vigente, exposición. Exactamente, pues vigente y precisamente negociado en este mismo fin de semana, habló Basilovich con el señor Hugo, que es el presidente de Mora de Rubielos en Teruel, nada más y nada menos. ¿Teruel? Estamos hablando de 180 kilómetros. Exacto, pues allí, este verano, el 19 de agosto, precisamente, se inauguró una exposición que se llamaba Contrastes. En ella participamos un total de 12 componentes, presentando 41 obras. Eran pintura, fotografía, ilustración y escultura. Y este, en principio, estaba vigente hasta precisamente esta festividad próxima de la semana que viene. ¿Del 9 de octubre? No, de la del 12. Perdón. El 9, sabes que es martes, fiesta de la Comunidad Valenciana, pero el 12 de octubre la mayoría de las comunidades del Estado español pues lo celebran. Sí, esta es la Virgen del Pilar, ¿puede Exactamente, ser? Virgen del Pilar, Día de las Fuerzas Armadas, Día de la Hispanidad... Descubrimiento de América, en fin, tiene muchas... Tiene varias efemérides ese mismo día. Eso es. Y bueno, pues la buena noticia ha sido que nos han permitido, se ve que la afluencia de público, ten en cuenta que esto es un castillo, y en ese castillo, pues evidentemente, aparte del turismo que viene de fuera, de extranjeros y demás, porque claro, no es una zona de playa, entonces la gente que va allí va precisamente a hacer turismo. ¿De acuerdo? Entonces, pues viendo la cantidad de afluencia que ha habido y de visitantes, pues han decidido prorrogarla hasta el próximo día 21, que será domingo, de este mismo mes de octubre en el cual estamos, con lo cual, pues evidentemente significa que es vigente la exposición y que se puede visitar. Sí, tiene un margen más de tiempo para que la gente sepa que se va a hacer esta exposición. Claro, de hecho nosotros ese mismo domingo que tendríamos que desmontar, vamos a organizar desde el grupo, pues en varios coches y tal, una exposición. Yo, por ejemplo, me pilló el día de la inauguración, no todo el mes, porque estuve fuera, sabes que he estado yo 3 semanas en Mallorca y desde allí pues hemos hecho algunas... Y en la zona de Cantabria también. Exactamente. Entonces, que mis vacaciones precisamente han sido, como suele ser habitual, fuera de Valencia. Exacto. Pero, en fin. Bien, pues entonces le voy a nombrar algunos lugares y algunos compañeros que tienen exposición. Por ejemplo, aquí mismo, en Massanassa, en el restaurante Líos, que está en la zona esta de partida de Divendres, la exposición de nuestra compañera Roma Monferrer. Roma es Rosa María. Rosa María. Monferrer tiene una exposición de pintura en el restaurante Líos y ha acabado precisamente ahora en septiembre, julio, agosto y septiembre. Ajá. Con lo cual en breve pues se desmontará y empezará otro compañero pues que para otra
evento u otra ocasión, otra exposición, ya lo pondremos en conocimiento. Luego también en la zona de Benimaclet, en Valencia, tenemos a la compañera Victoria Pérez, que también hace pintura clásica de óleo, en bueno, pues otro lugar que lleva bastantes años con nosotros colaborando, que es la pizzería Andrea, de acuerdo, en la zona de Vicente Zaragoza, que le sonará de algo seguramente. Sí, 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 nos suena. Amén de que por ahí pasa el metro o el tranvía, pero eso bueno. Es. Julio, agosto y septiembre también, pues han sido las fechas de inicio y final de esta exposición de la compañía. Luego Gloria Vidueira, que es además la secretaria, es, digamos, es la delegada, al mismo efecto que hace José Ramón, aquí en Valencia, pues la compañera Gloria, que está en Sevilla y ella es fotógrafo, pues hace en la peluquería, fíjate, en una peluquería súper moderna y tal, muy bien ambientada, con unas paredes increíbles, la peluquería Tetalli, que está en la zona de San Vicente, al final de la Cruz Cubierta, ahí. Es una peluquería de señora. Y es una peluquería, sí, sí. Pero son muy modernas las dos dueñas, que son hermanas y tal. Ah. Y de hecho son las hijas de Carlos Domene, que es otro compañero, que no lo hemos entrevistado todavía, otro compañero de Agregarte, que también es pintor. O sea que que el arte queda. O sea, estáis en, un montón de arte, Carlos. Estáis en un montón de arte. Pues ahí. Mira, ahora te voy a pedir un inciso. ¿Sí? Voy a bajar la persiana porque es que, mira, le está dando el sol al objetivo de la cámara. Ah, es verdad, sí. Y nos está fundiendo. Así que tú no te muevas. Yo bajaré la persiana y encenderé la luz de arriba. Muy bien, pero y se quedará todo solucionado. ¿Sigo yo entonces? Sí, continúa, vale. Por favor. Venga, pues más cultura de arte. Precisamente el padre de las compañeras que hablábamos de la peluquería, Carlos Domene, expone en un local de la zona del centro, también el barrio del casco antiguo, el balcón del Micalet, una exposición de pintura en la calle Tapinería, también julio, agosto y septiembre, con lo cual estarán a punto de desmontar. Y luego también en esa misma zona, calle Bolsería, nuestra compañera Ana Sarrión, que también es del grupo de pintura, hace una exposición en el restaurante La Rochette. Y básicamente, pues eso es todo lo que hay ahora vigente, con lo cual, en breve, ten en cuenta que hoy, en las fechas que estamos y teniendo esta semana que entra, dos festivos, pues posiblemente sean momentos propicios para montar y desmontar exposiciones. Muy bien. Entonces, quiere decir que prácticamente todo el mes de octubre, prácticamente está muy, muy, muy completo. No, prácticamente. Empezarán en el mes de octubre. Bueno, sí, claro, que estamos ahora claro, a seis, como hemos mínimo, entrado ahora mismo. Claro, como mínimo en estos cinco locales que te he mencionado, como mínimo habrá otro compañero ya preparando la exposición, si no está ya desmontada y colgada. Entonces, entiendo, Carlos, también, que para entrar en estos locales, por lo que yo no he tenido la gran suerte de verlo esto nunca, sí. no he ido a un local, son locales públicos que la gente puede entrar en el supuesto, bueno, en el caso cuando es un restaurante, puede entrar a lo mejor quizás un matrimonio o algo así, a comer, por ejemplo, o a almorzar o a cenar, es igual. Y de paso, claro, está comiendo y está viendo la obra de arte. Se encuentra la sorpresa de que todas las paredes están decoradas con arte, pero arte concreto de un artista. Eso que se le ha ocurrido a Vasilovich, porque bueno, la verdad es que está muy bien pensado, ¿eh? Es que eso ya hace tiempo que está inventado. Es decir, afortunadamente no hemos sido los primeros, entonces esto, bueno, pues por eso se creó el grupo, ¿no? No recuerdo exactamente la antigüedad que tiene, pero yo creo recordar que conozco a Vasilovich desde febrero de 2013, que fue casualidad también, que además en la zona donde yo vivo, por Patrais, en un local de un compañero común, que ese compañero común era un colaborador del Fotoclub Valencia, donde yo estaba y por eso exponía, por eso lo conocía también. Entonces, Juanma, el compañero este, era el dueño de este local, es que tenía un nombre raro con una H que ahora mismo no la ubico, por eso el Catí, pero con TH. El Catí, Catí, C-A-T-H-Y. A ver, C-A-K... Como Katy de Catalina... Ah, ya, pero Katy, pero con una... Exactamente, pues el Katy, que estamos en la zona esta de Nicolás Factor, el Mercado Nicolás Jesús... Nicolás Factor es el final de la calle Jesús, en Valencia... A la derecha, donde estaba... ¿Aún está el Mercadito? El Mercadito, efectivamente, y está lo que antes era el psiquiátrico, que se llamaba, que ahora es un ambulatorio, Padre Jofre y tal, pues ahí en esa calle, Beato Nicolás Factor, está este local, que creo que ya no está,
Pero en fin, hace, ya te digo, febrero de 2013 coincidió que yo tenía que montar, ahora no me acuerdo si era montar o desmontar, creo que sí, montar mi exposición, que además fue una exposición muy vistosa y muy llamativa. ¿De fotografía? Sí, y toda fue de elementos luminosos decorativos de la calle Ruzafa. ¿Sabes qué es la calle Ruzafa? En la zona del barrio de Ruzafa, sí. Por Fallas, hacen un concurso de ornamentación de calles. Sí, pero esto es en la calle Cuba y todo Cuba, esto. Cuba, exactamente, por esa zona. Pero porque la propia calle Ruzafa me parece que no pone mucho. Pero es barrio de Ruzafa. Es, hombre, claro. Hombre, vale, la pues, he paseado yo muchos años, pues eso, esa calle Ruzafa. Cuba, Denia y demás, no sí, las sí, conozco, ¿no? Pues, sí, pues, Atozolín, Cuba, la Paralela, Sueca, pues, allí pues, hay... Estas calles que los vecinos se vuelcan y echan la casa por la ventana y se vacían los bolsillos y hacen unas verdaderas virguerías, sí, y monstruosidades, sí. Ya llevan varios años haciendo las ornamentaciones con LEDs en vez de con bombillas. Eso que implica, evidentemente implica electrónica y tecnología, con sí, lo cual tienen unos cuadros de mando, unas mesas de mezcla y tal. Serán que, prácticamente ordenadores. Exactamente, que lo que hacen es sincronizar los encendidos de las luces con la música. Vaya. O sea, que hacen unas verdaderas virguerías. Bueno, Yo he visto algunos vídeos en, sí, en Facebook de gente que va, o sea, ciudadanos que van a ver y hacen con la cámara de fotos o con el teléfono móvil, hacen pequeños vídeos, sí, y me quedo gratamente sorprendido y digo, madre mía, ahí habrá miles y miles de... Ahora ya no son lámparas, claro, ahora son LED. Las bombillas, ¿no?, de antes, las bombillas lacadas, que eran de colorines, exacto, pero eran pintadas y por eso se veían de color. Madre ahora mía. Ya la modernidad de la tecnología... Esas pues, bombillas han sido sustituidas por LED. Claro. Y esos LEDs... Pero ahí tiene que haber miles. Sí, sí, no, es una verdadera burrada. Porque, a ver, hay calles que tienen 5 o 6 pisos y están con unas estructuras de madera y aluminio que tardan un par de días en montarlas y hasta arriba, o sea... Vamos, como si fuera la planta de una falla, sí, 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 igual. No, sí, yo no sé si recordarás que fue muy famosa y muy comentada la efigie luminosa de la Torre Eiffel de París. Ay, pero esto, es que, esto estaba en la plaza del ayuntamiento. No, en estas calles, en LED. O sea, ay, esto era me acuerdo tan, yo. Tan aparatosa y tan grande que la gente desde fuera decía que nos han traído la Torre Eiffel a Valencia. O sea que, en fin, bueno, no me extraña. Pues, la historia es que yo hacía una colección, y ya te digo, muy vistosa, porque todas las fotografías eran momentos de luz, ¿vale? Ajá. Pero es que además, no sé si sabes lo que es el passepartout, que es ese cartón donde se suele, el soporte donde se pegan las fotos, que lleva un marquito, una ventanita, que es una cartulina, es el sí, passepartout, es un nombre francés y demás. Como si fuera un marco de madera, pero no es de cartón. Sí, es el soporte rígido. O cartulina, ¿no? Para, o algo así. Para pegar la foto. Y entonces, pues yo utilicé en todos colores diferentes. Es decir, si el predominante del píxel de color de la foto era un amarillo, pues entonces ponía un tono de amarillo que armonizara. Y claro, cada cuadro, que eran 40x50, las medidas de cada fotografía, cada cuadro era un color. Entonces utilicé cartulinas de colores y claro, aquello entrabas y era una... ¿Dónde expusiste eso? Allí en el local este, en el Bar Catí de Nicolás Factor. ¿En Nicolás? Claro. Y entonces, lo curioso fue... que Basilovich estaba desmontando lo suyo y me dijo el compañero, dice, si te esperas un poco verás al compañero y tal, y yo dije, vale, y nada, y me dijo, dice, como a ti te gusta la fotografía, dice, él pinta en lo que se llama escala de grises, que eso ya creo que lo que vulgarmente conocemos por blanco y negro, exactamente. Entonces él no utiliza el color en la, quitando una serie que hizo más o menos por encargo sobre una especie de crítica taurina, y lo único que puso de rojo fue sangre. Vaya. Pero bueno, quitando eso, todo lo que yo he visto de él y la mayoría de su obra es blanco y negro, pero blanco y negro con lo que se llama figuratividad e impresionismo, porque hay cosas que están hechas como con alfiler, o sea, unos cabellos al contraluz que se ven unos pelitos. Y ¿cómo, dice, ¿cómo pinta eso tan fino? Con alfiler. Entonces dice, exactamente, la pregunta es, ¿cómo puede pintar eso? Bueno, con un detalle y una precisión que muchas veces piensas, no, esto es una fotografía, no es un dibujo. Y ¿no? me resulta que... Y entonces, claro, yo lo conocí, montó la obra, claro, y me quedé muy sorprendido, vino él y tal, me presentó,
Y yo dije, ¿te importa que haga algunas fotos? Digo, no, ¿te importa que te haga un reportaje? Y entonces ya le hice a él pues una serie de fotos con sus cuadros, posando, con Juanma también, y le mandé, bueno, le mandé a su Facebook o le mandé a su correo, y se ve que le gustó mucho por la forma en que lo traté, el enfoque, el sentido, el punto de vista, las perspectivas y el gusto con que se hacen las cosas, que me ofreció, dice, estoy en un grupo de artistas plásticos y de arte multidisciplinar, ¿te apetecería colaborar con nosotros? Y digo, sí, dice, bueno, la ventaja es que tenemos locales donde puedes exponer gratis tu obra. Y dije, ah, pues genial. Y bueno, y desde entonces estoy... Bueno, ahora que has dicho esto de exponer gratis, ¿puede darse el caso a lo mejor que alguna obra que está expuesta en un local se venda? Sí, claro. Que la gente lo pueda comprar. Exactamente, lo he comentado antes, y entonces normalmente cuando se hace un póster, un cartel, que es la promo de la exposición donde se dan todos los datos, y normalmente el artista deja una cajita con tarjetas suyas de visita o pone lo que se llama una ficha de contacto. Entonces tienes un móvil, el WhatsApp, un email y tal, y entonces algunos, por ejemplo, les ponen precio a las obras, le ponen directamente el precio. Y luego, no sé si lo habéis visto tú, que hay unos circulitos, unas etiquetitas, como si fueran adhesivos, rojos y verdes. Lo rojo significa que está vendido. Cuando se lo ponen en una obra, el rojo normalmente es que está vendido. Lleva una etiquetita roja circular que dice que eso está vendido. Sí, como lo de los niños que les ponen los gomets, ¿no? Has oído tú. Pues mis hijos sí que pasaron a esa época de los gomets. Vaya, vaya. Y eso es, pues quiero decir que no hay ningún problema, porque el artista realmente es el que negocia con el directamente interesado. Directamente el autor de la obra, claro. Sea la que fuere la que fuere, negocia con el aspirante a su adquisición, directo, un trato directo. Sí. Si conoce el precio porque lo ha puesto, ya lo sabe, y si no, pues se ponen de acuerdo ellos y demás, y cuando termina la exposición... Hombre, nosotros, por ejemplo, porque somos 4 o 5 fotógrafos, lo tenemos más fácil, porque claro, nosotros exponemos, y aunque sea el original de la obra el que está revelado, pero el archivo lo tenemos. Hacer otra foto no es lo mismo que pintar otro cuadro. No. Primero porque económicamente no tiene nada que ver, porque un cuadro en coste de material puede salir perfectamente de cerca de los 100 euros. Es decir, entre el bastidor, el lienzo, el material propiamente dicho, llámese acrílicos, óleos y tal, los pinceles y las horas de trabajo, que también hay que contabilizar eso, pues eso se hace un escalonario. O sea, que un coste puede oscilar perfectamente en un entorno de 100 euros. Claro, pero el coste material que el artista está, claro, es decir, que como que no venda, tiene que comprar, como no venda la obra por 150 o 200 euros, no gana nada. Exactamente, no tienen casi beneficio. Está claro. Y nada, claro. En fin, de hecho hay veces pues que hay compañeros nuestros que han puesto en cuadros bastante más grandes, precios, por ejemplo, 300 y 400 euros, y se lo han comprado. Tenemos 2 o 3 compañeros, por ejemplo, que han expuesto en Japón, que han expuesto en Rusia. Una compañera ahora que ha representado a España en Estados Unidos, ahora no me acuerdo si en Nueva York o en Michigan, no sé. ¿Es que en Japón y en Rusia? Sí, 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 sí. ¿Y cómo llega un compañero vuestro es muy complicado a contactar con un señor no, hombre, siempre japonesito? Es que ten en cuenta que siempre hay galeristas, igual que los del fútbol, siempre hay ojeadores y gente que está, marchantes de arte, gente que se mueve por ahí. Y claro, tú ten en cuenta que nuestra obra sale publicitada en la página, que normalmente todos tenemos nuestra página de Facebook, nuestro perfil, en la del grupo. Todos los que visitan, a su vez, pueden compartir las imágenes del reportaje, de la inauguración. Entonces, claro, la multiplicación o la difusión de esa es exponencial. Entonces, a través de redes sociales se puede llegar a muchos sitios. Y claro, de hecho, pues por eso ha habido compañeros que han... Por ejemplo, hay un compañero que ha expuesto aquí en la Estación del Norte, en la Sala de Cerámica, conforme entras a la Estación del Norte, por la puerta principal a la derecha, que hay una sala... Porque a la izquierda creo que estaban las taquillas, pues en esa sala, que está toda con vidriera exterior, la parte de dentro está hasta arriba, como si fuera alicatado de cerámica. Mosaico, cerámica y tal, es impresionante, tiene una luminosidad y demás. ¿Y ahí ha hecho una exposición? Y ahí ha hecho una exposición celebrando el centenario de la Estación del Norte.
Ah, o sea, que ha sido un evento, el primer siglo de la Estación del Norte, y ha sido él el único artista invitado que ha expuesto. ¿Qué ha expuesto? Se pusieron unos paneles, como si fueran una especie de parabanes de madera, haciendo tipo acordeón, y en la parte de delante y la parte de atrás. Como si fueran biombos. Exactamente. Entonces, y ahí puso veintitantas o treinta y tantas obras, me parece que fue. Y madre nada, mía, tendría muchísimo. Y ha sido el único. Lo vería mucha gente. Claro, hombre, tened en cuenta la cantidad de tráfico de pasajeros en general que entra y sale de la estación, tanto los locales como los que hacen. Porque, claro, aquí en esta estación no solamente es de viaje largo, sino también está a cercanías. Claro. La gente que va a los pueblos. Para venir aquí mínimamente a Masanasa, hay que ir a la Estación del Norte a coger el tren. Pues eso, pues también se puede venir con autobús de la Plaza de España, pero lo habitual y lo normal que utiliza la gente, eso por lo menos el conocimiento que yo tengo, es el tren. Además que ahí pasan con mucha frecuencia pues y tienen parada ahí, claro. Luego, por ejemplo, Vasilovich mismo expuso en el Funchal, que es el aeropuerto de, ahora no sé si es Oporto o Lisboa. ¿En el aeropuerto? Sí, sí, en una sala del aeropuerto en Portugal. Vaya tela. Y luego además creo que había una exposición, me parece, en Madeira, que sabes que es una islita que hay en Portugal, que es que, como si fueras España y de España, hombre, no irte a Canarias, porque Canarias está bastante más lejos, está más cerca de África que de la península, pero en fin, física y geográficamente. Pero bueno, quiero decir que hay compañeros que han tenido contactos e invitaciones para salir al extranjero y exponer allí. Curioso. Claro, el problema de todo eso básicamente que es que el transporte de la obra vale una millonada. Eso te iba a decir. Una burrada. Eso te iba a decir. Por ejemplo, una persona que, un artista que quiera hacer una exposición, ya he dicho, pues Japón o China, bueno, es igual. No es lo mismo, pero es igual. Japón, por ejemplo, está muy lejos, está a la otra parte de la bola del mundo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo solucionan? Porque claro, como tú bien has dicho, y yo me imagino que valdrá un dineral llevar, que me imagino que no será una obra solo. Claro, ahí está, una que, cosa... Que valdrá un dineral, y cómo... ¿Eso quién lo paga, el artista o quién? Ya son convenios, entonces depende de en calidad de qué viaja esa obra. Es decir, si esa obra viaja como en calidad de invitado, el artista, que es una exposición o un concurso o un, una muestra que se hace de varios países, entonces ya va con unas condiciones diferentes. Pero si no, la otra opción es desmontar del bastidor el lienzo, y el lienzo no deja de ser una tela. Sí. Entonces, varias telas con unas protecciones y demás, enrolladas, se hace un canuto, evidentemente, y entonces eso va dentro de unos tubos de... que son herméticos, que son antihumedad, de toda una serie de cosas. Pero aún así va a dar dinero. Sí, sí, claro, y eso normalmente viaja por avión. Entonces, claro, el coste... Para cuanto menos tiempo esté por ahí, claro, mejor. Ten en cuenta, por ejemplo, que ir a... Yo que he trabajado casi 20 años con Asia... Por eso te lo he preguntado. Un contenedor que salga desde la zona de Mailand, de la parte de China, Hong Kong, todo eso, tarda prácticamente 3 semanas y media en llegar al Mediterráneo. 3 semanas y media, es decir, casi un mes. Eso iba a decir, 3 por 7, 21 y media, prácticamente un mes. Exactamente. Luego, ¿eso tarda en venir hasta aquí? Por barco. O sea, que imagínate. ¿Qué pasa? ¿Que el barco es un barco vikingo que barremos pasa? Es que la velocidad de un barco nuevo ya no es lo mismo. De todas formas, yo, por ejemplo, cuando he ido a China o a Taiwán y tal, que normalmente se entra vía Hong Kong, o se entra vía Taipei, la capital de Taiwán, son de 14 a 16 horas de avión. Ah, es decir, bueno, aún así es una burrada. Con la diferencia horaria que nosotros tenemos... Aún así es una burrada, pero bueno, 16 horas... Claro, tenemos casi 6 horas de diferencia horaria. Cuando vas hacia el este vas restando. Claro, ellos han amanecido antes. Entonces tú sales a una hora y cuando llegas allí, a las 6 horas es la misma. Pero tú sí, te has tirado 15 o 16 horas. Claro, no, es que en el avión. Arriba del pajarraco. En el avión comes, cenas y duermes y desayunas. Pues sí, depende de la hora, ¿no? Lo mejor es coger un vuelo que te pilla media tarde. Porque así, a las 4 o 5 horas de estar, cuando ya estás hasta las narices, porque no puedes hacer otra cosa, no puedes pasear, ni darte una vueltecita por el ala, ni nada de eso, pues entonces te duermes. Madre, y claro, te tiras 5, 6, 7 horas durmiendo, o te ves 14 películas seguidas. Tú ves. Yo no,
Yo, Carlos, no, nunca, nunca, no he volado nunca. Como decía aquel, a mí lo único que me falta es montar en globo, ¿no? O Sí. subir en avión. Nunca he volado en mi vida, así que he viajado, he estado en mi anterior oficio cuando era taxista, así que he hecho barbaridades. He estado en París, he estado en Évreux, he estado Claro, conduciendo. sí, conduciendo yo el taxi. Entonces, sí que he hecho, pero además, barbaridades hasta hacer 1.200 o 1.300 kilómetros sin parar desde Valencia hasta el sitio Sí. y luego dejar a los pasajeros y regresar. Eso lo he hecho. Claro, más o menos es muy pesado, pero claro, como estás conduciendo, pues cafelito, Coca-Cola y a la marcha, ¿no? Entonces, pero claro, me he dicho un mes arriba de un barco, digo, Sí. madre mía. Son muchos Y días. un avión, que se puede decir que es menos, las 15 horas no te las quita nadie. Sí, más o menos, dependiendo de los rumbos. Yo, por ejemplo, el viaje más largo que he hecho ha sido desde Taipei, capital de Taiwán, hasta Bangkok. No, Taipei, Bangkok. En Bangkok hicimos una pequeña escala, y Bangkok, Londres, porque era una vía directa de entrar. Normalmente, cuando vienes a España, sueles entrar por Europa. Casi siempre Ajá. es vía Alemania o Como Düsseldorf, digo yo, por Frankfurt. arriba. Sí, por vía Europa. Porque, claro, no hay vuelos directos. No hay vuelos directos. Valencia-Pekín, por ejemplo, No. no existe. Va a ser que no, Eso es, no. ¿verdad? Bueno, no sé, las cosas han cambiado bastante. Ahora tenemos un porcentaje de chinos importante aquí chinos en general asiáticos, ¿no? Sí, En sí. España y en Valencia. Entonces no me extrañaría que un día un millonetti de estos ponga una línea directa y diga, Si ah, voy a comprar una compañía aquí a de. la hora de viajar, porque he entrado y viene el tema, el otro día vi en YouTube, creo que recordar, que vi un reportaje de que allá, me parece que en Estados Unidos, no estoy seguro, organizaban viajes, no a la luna, pero sí viajes a... Orbitales. Sí. O Sí, sea, sí, como ir a pasar, no sé, sí. Sí, como ir a pasar el domingo ahí... ya está, sí, ahí. A saludar a los astronautas Sí, por la ventanilla, y decir, ahí o sea, pero ya. que lo organizaban en plan como si fuera un autobús. Sí, hay vuelos estratosféricos, es decir, que vuelas alrededor, gravitas ¡Qué alrededor de la barbaridad! Tierra, pero estamos hablando de 12.000 o 14.000 euros. Es decir, la gente, ¿cómo puede pagar eso por No, subirse? no, bueno, yo si me toca los iguales, la 11 a lo mejor. En fin. Porque sí que me gustaría ver la bola, ¿eh? Me Sí, gustaría hombre. Hombre, yo te verla. puedo decir, por ejemplo, que en uno de los últimos viajes que hice, que precisamente salimos no muy tarde, a media mañana, una cosa así, yo tengo fotos cruzando el Everest. Ten en cuenta que el Everest estamos hablando de 8.800 metros De altura. de altura. La cota, el techo de vuelo de un avión, está entre los 8.000 y los 10.000 metros. Entonces el avión pasaría muy cerquita, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando nosotros atravesamos, claro, tú tienes se llaman transoceánicos o intercontinentales, tú tienes constantemente unas pantallas, unos monitores, donde te va diciendo la velocidad del avión, sobre que es como si fuera un mapa de Google abierto, y Sí. te va diciendo el país que estás atravesando, Ah, la sí. zona, el río, ¿Eso te lo dicen en el sí. asiento delante de ti? No, Ah, en unas pantallas, sí, en unas unos pantallas paneles más grandes. grandes, La sí. velocidad del viento, la velocidad que tienes, la cantidad de tiempo que has recorrido ya, el que te falta, la hora prevista y tal. Y sobre todo, cuando hay cosas vistosas, ¿no? Te las pone. Como por ejemplo, estamos atravesando la meseta del Everest. El Everest es muy alto, pero Hombre. claro, hasta llegar, pues toda la zona de Nepal, Katmandú, todo eso, solo ves montañas, o sea, ves montañas y Sí, cosas blancas. pero desde muy Sí, bueno, cerca. pues yo tengo algunas fotos que hice desde el avión, y el horizonte es curvo. Porque la altura a la que estábamos nosotros, que volábamos a 9.600 metros de altura, Que son el horizonte, casi casi 10 10 kilómetros. kilómetros, claro, está curvado. Entonces, El horizonte se ve claro, te curvado. das cuenta evidentemente que la Tierra no es plana. Entonces, aquel antiguo que decía que estaba loco, que él decía que la Tierra era Bueno, redonda, ¿quién era ese? todavía sigue habiendo de eso, porque hay una plataforma que ha vuelto a revivir ahora desde hace 2 o 3 años, que además viene de Estados Unidos, que se llaman eso los seguidores de la Tierra no esférica. Estarán drogados. Te darán Bueno, mucha marihuana no, o algo de si eso. esto es más. Pero si, ¿cómo dicen? Si ya desde un avión tú mismo lo puedes ver. Claro, y saliendo a la órbita O sea, ¿cómo dicen esas tonterías? cualquier satélite,
Bueno, está eso. O esos vídeos que nos ponen de los astronautas que están dando vueltas y vemos la bola del mundo, la ve. O sea, eso no es una foto trucada. No, no. Eso es verdad. Ni la han amasado con plastilina. Como que la Tierra plana, ¿eh? En fin, bueno, pues son detalles. Ese es otro tema, ese es otro tema. Pues sí. Pero, en fin, total, bueno, sigamos con esto. Como estamos echando unas risas, ¿quieres que introduzcamos un poquito de humor? No estaría mal, no estaría mal, no estaría mal. Que sea, a ti te pone, sé que te pone el humor, te pone de buen, valga la redundancia, humor. Ay, es que esta sociedad es tan triste y tan mala que no hacemos más que ver cosas malas. Bueno. Y claro, nos gusta alegrar un poco el cuore o la mente. Muy bien, pues mira, te voy a leer una cosa mía, un escrito mío, evidentemente. Quizá Dime. La mayoría de los oyentes no saben, pero ahora mismo se van a enterar que aparte de fotógrafo, ilustrador y todo eso, soy escritor y soy poeta. Sí, bueno, lo de poeta supongo que sí que lo sabrán porque yo lo he dicho algunas veces. Bueno, pues aparte de eso, a ver, igual que fotógrafos, cualquier persona que aprieta el botón de una cámara y sale una foto, bueno, entre comillas... Bueno, ese es un tema... Ese es un tema, Carlos, muy profundo, sí, sí, sí. ¿Vale? Ahí pero había sí. mucho que hablar, bueno, ¿eh? Pero pues, vale. Que hay mucha gente que se considera o que considera fotógrafo a los que aprietan el botoncito. Bueno, y vale. tal. Bueno, pues lo mismo, ¿no? El poesía o literatura o tal, que básicamente es narrativa, todo lo que se escribe en prosa, y lírica, todo lo que son poemas que pueden tener o no verso y rima. Eso te iba a decir, el verso es el que rima entonces. No obligatoriamente, porque verso es la forma de escribir. Hay un error que la mayoría de la gente, verso realmente es una línea. Lo que tú escribes es poesía, que es el género, ¿vale? Físicamente, cuando tú has compuesto ese texto que has compuesto, que tiene varias líneas y se escriben alineadas en vertical y acaban en un sitio determinado y continúan con cada línea de esa se llama un verso. Cada línea es un verso. O sea, el verso no es el grupo. No, y lo que tú has escrito es un poema. Entonces, el poema es el texto escrito en forma de verso. Poesía es el género de lo que estás escribiendo, porque es poesía lo que no es prosa. Y aún a su vez, hay un género híbrido que es prosa poética. Madre mía. O sea, pero bueno. El tema de la gramática, yo humildemente tengo que pedir disculpas a la audiencia, porque yo a los 14 años ya salí del colegio y no estudié, ¿no? Entonces yo la única conocimiento que tengo es la vida propia, lo que me ha dado la vida, ¿no? El estar en la calle. La universidad de la pero veo que el tema gramatical, el tema oratorio, el tema verbal, el tema, todo lo que está vinculado con esto, veo que tiene un abanico tan sumamente amplio, con una cantidad tremenda de expresarse... Sí. O sea que, pero ahí tú has dado en el clavo. La diferencia es hablar bien. Tú puedes hablar bien si conoces que el léxico, llámese vocabulario, sabes cada palabra utilizarla en el lugar y en el momento oportuno, y además sabes hilarlas, es decir, construir las frases, lo que tú dices, con un sentido, con una entonación y con una locuacidad. Es decir, que tú lo que digas signifique y exprese algo. Porque hay gente que tiene verborrea... Perdóname, Carlos, que te corte, porque te voy a decir, no como los políticos, ¿verdad? No te creas. Los políticos tienen... Yo es que los políticos, a veces estoy mucho rato oyéndolo y luego no he entendido nada lo ahí que han está, dicho. Porque tienen una segunda habilidad, aparte de... locuaces no son muchos, es decir, que se entienda lo que dicen. No son muchos, lo que tienen es verborrea, que es como incontinencia. Es decir, pueden estar 3 horas hablando... aunque el contenido de lo que digan o la forma de lo que digan no se entere nadie. Eso es verborrea. ¿Eso se llama verborrea? Entonces, claro, ellos tienen esa habilidad de decir muchas cosas para dar una respuesta y que el contenido de esa respuesta sea nada menos. O sea, que está haciendo un meeting, por ejemplo, 2 horas, está... perdón, está el público escuchando... Sí. Se van, adiós, salen a la calle y dicen, ¿este hombre qué ha dicho? Sí, hablábamos de barcos o de... ¿O de qué? O de papeletas de la vida. O sea, que eso es así, eso se llama verborrea. Exactamente, pero eso le pasa a cualquier persona. A ver, ¿ah, sí? Sí, los trileros de la calle, los de los cubitos, los del timo de la estampita, la gente que tiene, lo que vulgarmente decimos, labia,
para enrollarse, para contar, para camelar, y al final no te han dicho nada. Bárbaro. Pero bueno. Bárbaro. ¿Tú te has cruzado alguna vez con alguna gitanilla de estas que ¿todo? Llevan el romero y te cuenta todo lo que te va a venir bien, todo lo que te va a suceder, y todavía no te ha dado la rama? Y yo te quedo mirando como diciendo, pues es que me ha hecho 3 telediarios seguidos. Pero bueno. Cuéntanos eso, amigo Carlos. Ahí está. Entonces, voy a documentarte un poco más, porque evidentemente cuando escribes tienes géneros literarios. Es decir, que lo que escribes, no el contenido, sino la forma, ¿vale? Guarda unas estructuras que ya están más o menos pautadas. Entonces, si tú te acoges a eso, estás escribiendo dentro de un género. Por ejemplo, no es lo mismo una novela que un cuento, que una fábula, que un relato, que una crónica, que un ensayo. Cada estructura, que son géneros y subgéneros literarios, tienen unas características. Pues ahora lo que te voy a leer se llama microrelato. Microrelato. Es decir, ya que es un relato pequeño. Es decir, el relato es que te cuentan una serie de cosas que normalmente tienen una estructura donde hay una trama, un nudo y un desenlace. Es decir, va de algo, sucede algo y acaba en algo. ¿Vale? Son los 3 elementos que estructuran. ¿Por qué? Porque si te falta algo, no hay mensaje, no hay historia, se queda descabalgado. ¿Y esos 3 elementos cómo se llaman? ¿Argumento? No, es la estructura. La estructura. ¿Vale? Y eso lo tiene un cuento, lo tiene una novela, lo tiene. La diferencia está en la extensión. Una novela puedes hacerla de 500 páginas. Es verdad. ¿Vale? El relato, los relatos más normales son los cuentos. ¿Vale? Los cuentos además tienen una finalidad que normalmente es pedagógica, sí, es moralizante, sí, que habla sobre ciertos valores, que critica cosas, ¿vale? Eso puede ser un cuento. Es un cuento. Porque hay cuentos para niños, para mayores, para adultos, hay cuentos didácticos que son para enseñar, hay cuentos terapéuticos que son para curar, en fin, muchas cosas. Pues dentro del relato existe, que realmente es una fórmula casi casi de concurso, el microrelato. ¿Qué características tiene el microrelato? Pues que es un relato con esa estructura que te he dicho, trama, nudo y desenlace, que tiene más formas de llamarse, donde esas proporciones se comprimen hasta tal extremo que el contenido, desde la primera letra o carácter hasta el final, no puede pasar de 200. En 200 caracteres máximo... Tienes que poner los... No, tienes que contar esa historia, ese relato. Quiero decir, entonces tiene un valor añadido que es... La brevedad. Y además necesita otra premisa, que tenga un final sorpresivo. Entonces, que si le añades 2 complicaciones más, el recorte en el tiempo. Entonces, normalmente para escribir un microrelato, pues tú piensas en una idea, la desarrollas y luego empiezas a quitar. Yo te estoy escuchando, Carlos. Sí. Y con perdón, cada vez me sorprendes más, porque veo, claro, que no todo el mundo tiene que servir para escribir, ¿eh? No, que va. Yo, no sé si lo hablaba contigo el otro día, yo, por ejemplo, admiro a las personas que saben tocar un instrumento o que saben cantar. ¿Por qué? Porque son 2 cualidades que, por mucho que tú te empeñes, si no tienes algo innato, algo, una sensibilidad, una habilidad, una capacidad, no lo vas a poder hacer nunca. Es lo que yo iba a decir. El tema de tocar un instrumento es una cosa que se puede hacer con un don, como todo el mundo. Sí, ¿no? Sí. Pero se puede aprender. Claro. ¿Eh? Sí, sin embargo, el tema del canto, yo creo que eso... Sí, hay escuelas de canto y tal, pero... Pero, a ver, tú, por ejemplo... Yo creo que eso haces, no, tú aprendes a tocar piano, te tiras 8 años en el conservatorio y tú sí serás capaz de hacer escalas, de leer... la partitura, sabes que en piano hay 2 partituras, una, sí, para la mano izquierda y otra para la mano derecha. Serás capaz de leerlo todo, pero si tú no tienes la habilidad, el sentido del oído, toda una serie de cosas, pues será como un señor que lee las noticias en el telediario y dices, jolín, qué soso, es que no me está contando, lo está leyendo, no tiene alma, no tiene... Pues lo mismo, será muy hábil interpretando todo eso, sí, y eso será como una máquina. Pero exactamente, no tendrá alma, no transmitirá nada. Por eso te digo yo que cantar y tocar un instrumento, y un tercer plano que también me causa mucha envidia es la gente que tiene capacidad para hablar varios idiomas. Uf.
Para mí eso es... Como decía Don Quijote, con la iglesia hemos topado, don Sancho. Pues ahí está. En fin, bueno, como muestra un botón, ahí vamos. Lo vas a entender enseguida. ¿Por qué? Porque el contenido es muy fácil de llevar, entiendes perfectamente dónde está la trama. Si quiero lo hacemos al revés, te hago el examen después. Bueno. Lo leo y luego te pregunto cuál es la trama, cuál es el nudo y cuál es el desenlace y cuál es la parte sorpresiva. Bueno, voy ¿vale? a ver. Pues eso. Este, por cierto, este quedó finalista en un concurso y creo que tiene 199 caracteres. Lo dice, claro, tuve que ir recortando. Falta uno claro, para 200. Claro, es que 200 entonces, es el máximo. Entonces es como el chino, ¿no? Cachichén, ¿no? No se me ha olvidado ese chiste. A ver, yo estuve en un concurso y uno de los presentadores dijo que él había sido jurado de un microrelato, bueno, lo concurso a microrelatos, y que uno de los finalistas fue un microrelato de 3 palabras. Por favor, de 3 palabras. Y dice, y además, él, claro, normalmente en la mayoría de los concursos hay unos finalistas y esos finalistas los interpretan, porque hay mucha diferencia a que un jurado lo lea, a que el autor lo lea. ¿Por qué? Básicamente por varias razones. Una es la carga dramática, es decir, la interpretación que hace el que lo ha escrito, en su boca va poniendo los personajes, si hay varios, los personajes, y va dándole esa vida, intensidad, ese énfasis, esos cambios de registro, claro, porque lo ha hecho él, es una obra suya, lo ha parido él, entonces, claro, la forma de contarlo es muy distinta a la forma de leerlo. Persona, claro, es lo mismo que si tú oyes quiénes son los mejores rapsodas, y esta palabra ya te la dije el otro día, la diferencia entre un poeta y un rapsoda: el poeta escribe, pero no siempre lee, declama o recita. El rapsoda solo recita. ¿Quiénes son los mejores rapsodas? Los actores de teatro. ¿Por qué? Una cosa muy sencilla. El actor es claro. Porque saben interpretar el papel, ponen las cadencias de voz, los registros, le dan dramatismo. No leen, interpretan lo que están leyendo. Entonces, claro, esa carga dramática. Los actores se meten dentro, mentalmente, claro, dentro de lo que están interpretando. Igual que los actores de doblaje. Los actores de doblaje tienen un mérito impresionante. Porque los actores de doblaje. Los doblajes son los que doblan la voz. Claro, los que doblan la voz de un teatro, una película, un lo que sea, un documental. Entonces, ellos, con una frecuencia normalmente de medio segundo, están oyendo ellos por su pinganillo la traducción en castellano. Porque, claro, no tiene por qué saber todos los idiomas, ¿no? Claro. Y entonces, ellos, con esa traducción, van adelantándose. Claro, acoplan pero su velocidad. Una rapidez tremenda, ahí ¿no? está. Entonces, para sincronizar el vídeo que ellos están viendo, cómo mueven la boca los personajes, para darle en cada momento el tono de voz, las inflexiones de la voz, los registros, los cambios, todas las cosas. Entonces, eso es súper complicado. Escuchad, amigo, esto es más complejo de lo que parece. Sí, 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 ¿eh? Sí, o sea, sí. Que no es las cosas como la vemos en el cine o en la televisión. Lo del mundo literario y poético no es una metáfora. El mundo es todo un universo. Bueno, vamos a no demorar más. Microrrelato. A ver. El título ya de por sí es ligeramente jocoso, que era una de las características que yo le quería dotar. Sabes que yo tengo, como digo muchas veces... ¿Jocoso o sugestivo? Sí, yo tengo un problema genético que tengo trasnochado un cromosoma del humor. En mis genes, tengo trasnochado un cromosoma del humor. Entonces, de vez en cuando, pues me sale un ramalazo humorístico que no lo puedo evitar y muchas veces no me da la gana. Con lo cual, pues me sirve un poco para justificarme cuando escribo cosas como esta. Bueno. Título. ¿Cómo se hacen los niños? Uy, sospechoso, ¿no? Y la historia comienza así. No deja de ser una historia. Intentan coger toda la historia y luego veremos esa estructura de 3 partes. Y dice: mira, hijo, respecto a la pregunta que me hacías ayer, lo he hablado con mami y me toca explicártelo. Con 6 años ya puedes comprender una respuesta madura. Cuando dos personas se quieren tanto que desean compartir su felicidad teniendo un hijo, primero sucede que el incremento de sustancia adrenalínica emancipa la secreción de las gónadas, que concupiscientes con el desplazamiento oportuno de los albergues de Falopio, generan la incubación endométrica que, tras el aleatorio transporte de flagelos
cabezudos distribuyen los ovocitos del ADN. Conforme las leyes de Mendel, barajan así la incomprensible ecuación de la naturaleza humana para que las parejas de cromosomas acierten la lotería de adjudicar al preceptivo acoplamiento el sexo cuasi determinante del futuro imperfecto, o sea, el bebé. Esto vendría a ser la parte más sencilla y evidente. Quizá tú también te preguntes por qué cuando te acercas alguna vez al dormitorio de los papis, casi no los puedes distinguir. Por debajo del edredón salen brazos, piernas y pies indistintamente. Tampoco terminas de entender esas extrañas palabras que siempre empiezan por vocales. ¡Ay! ¡Oh! ¡Uf! Vamos, claro, clarísimo, ¿no, hijo? Sí, papi. ¿Y lo de echar un kiki cuándo? Bueno, creo que es bastante obvio. El pobre niño no se había enterado. El pálido con toda la buena fe del mundo. Y el chiquillo no se ha enterado. ¿Eso se te ha ocurrido a ti? Hombre, claro, tiene que ser original. Claro. Pues eso, entonces... El pobre nano y está el kiki cuando... El final sorpresivo está claro, ¿no? Sí. Claro, es una sorpresa, empezando sí, por el padre. El pobre criatura dice, este hombre me está explicando aquí claro. Un montón de cosas que no entiendo, pero yo quiero saber que el kiki cuando hay que echarlo. Pues eso, y digamos que las partes de la estructura básica, trama, nudo y desenlace, la trama sería... la situación de un padre explicándolo a un niño, pues... A ver cómo lo hace, exacto. Sí, el nudo sería básicamente el tipo de... ¿Cómo se lo va a explicar? ¿Cómo se lo va a explicar? Con tecnicismos, de forma llana, y el desenlace es la parrafada que se pega, que al niño no le sirve para nada, que no. Y va directo al de huello, ¿no? Al de huello. Y le pregunta... Sí, pero... ¿Pero tú estás tonto? ¿Naciste ayer o...? En fin, pues esto es un micro relato. Desde luego sí que está muy bien, ¿eh? Es curioso, es una cosa... Bueno, a mí me ha gustado, no sé si a los amigos que nos están escuchando o viendo les habrá gustado, a mí me ha hecho reír bastante, o sea que ha sido, ¿cómo se dice? Concluyente, o sea, no me sale la palabra. Es que me da vergüenza decirlo, ¿eh? Pero no, ¿verdad? Es que me sabe mal, ¿eh? Pero no. Habemos o somos muchos los españolitos de nivel medio, culturalmente hablando. Yo no me considero ningún intelectual, pero habemos o somos muchos españolitos que no sabemos hablar. Bueno, ¿vale? Eso. O sea, ponemos definiciones y calificaciones que más o menos aprendemos por la calle, sí. Exclamaciones, definiciones, cosas que aprendes por la calle. Pero que en un porcentaje muy alto me parece que no es el correcto. Claro. En un porcentaje muy alto, pero bueno. Y eso tiene su explicación y básicamente es por lo siguiente. Creo que ya te comenté alguna vez que una cosa es el idioma, es decir, lo que oficialmente se habla en una zona delimitada geográfica, histórica y políticamente. Ajá. Vale, el idioma. Entonces, idioma, por ejemplo, nosotros hablamos castellano cuando nos referimos de dentro de la península y cuando nos referimos al idioma que hablamos. Pero cuando salimos de lo que es la península o el territorio del Estado español, hablamos español. ¿Por qué? Porque es el nombre que se adjudica fuera, digamos internacionalmente, al castellano. Al castellano. Ah, bueno. El español y el castellano es lo mismo, pero depende del punto de vista donde estés. ¿De acuerdo? O sea que a un nivel internacional, sí. Pues de una manera, el nombre no es castellano, que es español. Exactamente. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego dentro de eso, dentro del lenguaje, está la lengua y el habla. La lengua es la forma ortodoxa, que para eso hay una RAE, Real Academia de la Lengua, ¿vale? Que es la que dice los términos correctos y lo que no son correctos, lo que se desestima, lo que se deja de hablar y demás. ¿Vale? Entonces, eso es la lengua. Y luego el habla es el uso que el pueblo hace del idioma, de la lengua y demás. Es decir, después de un montón de años diciendo whisky y whisky y whisky y guay y dabuten y mogollón y tal, pues ¿qué ha tenido que hacer la Real Academia de la Lengua? Adoptar y aceptar esos términos que han ido evolucionando, y entonces whisky se escribe con G, con U y con diéresis, con los dos puntitos.
Ya con G, ¿sí? La U y dos puntitos. Ya no se escribe con W. No se escribe con W. ¿Por qué? Pues porque hemos pasado de un anglicismo, o que es el nombre de una palabra extranjera, o de un barbarismo, ya no sé, una palabra que utilizamos de cualquier otro, por ejemplo, las famosas que acaban en IN, el footing, el jogging, el puenting, el twerking, sí, todas esas cosas. Entonces, eso es simplemente que nosotros hemos, en vez de darle un nombre a esa palabra en castellano, pues hemos utilizado la de fuera. Ah. ¿Vale? Entonces, pues... ¿Qué pasa? Que encima la gente así, por lo menos del montón como yo, dice, no, es que además queda bien, farda. Claro. Eso de puenting. Sí. Bueno, luego aparte de eso están los humoristas, porque hay mucho, sobre todo monólogos de que veo también de humoristas que... Sí. Que le tiran al de huello con esto del ING, claro. ING, o sea, le ponen muchos verbos delante, pues creo que se dicen verbos, ¿no? O sea, en vez de decir, por ejemplo, teléfono, diríamos telefónico. Telefónico, sí. ¿Eh? Entonces, le ha puesto la palabra al teléfono delante, ¿no? Entonces, hay mucho chascarrillo a ese, claro, nivel. Lo que pasa es que, por ejemplo, eso tiene una explicación, y la explicación, hay una cosa que se llama la etimología, que es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Evidentemente, etimología, el origen de las palabras, ¿vale? Entonces, la etimología del lenguaje británico no tiene nada que ver con la del castellano, porque eso además se junta con la gramática, ¿vale? Entonces, en la gramática inglesa, para sustantivar, es decir, para hacer de una palabra, hacerla un nombre, lo que se suele hacer es añadirle la terminación ING. Digo un ejemplo, aunque no entiendas inglés. No, de inglés muy poco. Pero por ejemplo, por no decir nada. El verbo, como decías tú antes, hunt, H-U-N-T. Hunt es cazar. ¿Vale? Cazar. H-U-N-T. Se escribe así, pero hunt. ¿Eso es cazar? Cazar, en inglés. Pues hunting, es decir, H-U-N-T acabado en I-N-G, le añades esa terminación, hunting. Es la forma de crear el sustantivo, es decir, el nombre que designa esa actividad, que ya no es un verbo, es un nombre. Es decir, cazar, el nombre de cazar sería la caza. La caza. Caza es hunting. Hunting. Hunting, ¿vale? Uno que sí que conocerás tú, drive, conducir. ¿Cómo? Drive, drive, drive. Drive, drive. Drive, como los drivers de los ordenadores. No lo sabía. Drive. Drive, en español drive, drive. Y exactamente. En español drive. Vale, sí. ¿Eso es conducir? Conducir, el verbo. Driving es la conducción. Ah, porque le ha puesto la I, la N, la G. Ha sustantivado, es decir, ha creado de una palabra que normalmente es un verbo o un adjetivo, también se puede poner, ha creado el sustantivo, es decir, la palabra que designa no la acción, sino la cosa. Porque yo no voy a aprender inglés, eso está claro, porque ya es un poco tarde para que yo me dedique a ello, pero sí. Lo que veo, siempre hay, por ejemplo, yo sí que sabía que, por ejemplo, en vez de decir, por decir algo, sí, decir, por ejemplo, aquí en España, en español o en castellano sería Bar Pepe. Sí. Pues yo sé que los ingleses, porque eso lo he visto yo, exactamente, ponen Pepe, tilde, o sea, coma, y sí, una S. Sí. Pepe. Vale. Primero, eso quiere decir que es el bar de Pepe. Exactamente. Primero, no es una tilde. Bueno. No es un acento, por una sencilla razón, no va encima de una vocal. Es verdad, es un acento. Se llama un apóstrofe. Eso, una vale. Apóstrofe, y luego la S. Vale. Pues esto es el bar de Pepe, entonces. Exactamente. Y eso se llama, gramaticalmente, el genitivo sajón. Eso. Genitivo sajón. Es cuando tú nombras una cosa que tiene un dueño, le das la vuelta y pones cosa, apóstrofo y la S, entonces significa que la propiedad es de esa. Es pero solamente sirve gramaticalmente correcto para personas, cuando el dueño es una persona. Por ejemplo, hay gente... Creo que Coca-Cola no podría ser. No puede ser. No puede ser porque no estás diciendo nada de la Coca-Cola. Eso lo haces cuando hablas, por ejemplo, pues eso, que el propietario, el dueño, es como si dijeras pizzería Ángelo, ¿vale? Entonces, Ángelos pizza, ¿vale? Ángelos, Ángelo, apóstrofo, S, pizza. La pizzería de Ángelo. De Ángelo. ¿Vale? Entonces, son, o sea, al poner la S, la pizzería es, pasa... La estructura es pasa adelante. Dueño, apóstrofo y la cosa poseída, ¿vale? La tela. Pero solo cuando el dueño es una persona. Por ejemplo,
En edificios, el Rockefeller Center. Eso me suena mucho, pero. Claro, los hoteles, el Hilton's. El Hilton's. Entonces significa el Hotel Hilton. ¿Vale? Pero no es muy correcto. El habla lo permite, igual que como con un yate, con un barco, una cosa así, que lo personalizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Queen's Mary. El Queen's Mary. Es el barco de la reina. Sí, de la reina de Inglaterra, sí, ¿no? Verdad, cosas así. Sí. Entonces, pero lo ponen así porque es una, digamos, licencia. Pero no es correcto. No es correcto. Porque tiene que ser, solamente lo puedes poner cuando el dueño es una persona. Cosa y dueño, dueño, persona. Si no, no puede decir, por ejemplo, la correa del perro. No lo puede decir así. No. Porque el dueño es un perro, no es una persona. Así de sencillo. Desde luego, ahora comprendo por qué te gusta ese mundo tanto, sí. Porque es muy complejo y muy curioso, entonces no acabas nunca de aprender. No, no, que va. Y estaríamos de aquí a mañana. Y a mí me falta que me tires de la lengua como para que... Espero que los escuchantes, si estáis por ahí alguno, os sirva también todo esto para aprender, porque como decía el refrán, creéis que lo digo bien, dice que el saber nunca ocupa lugar, algo así. Entonces todas estas cosas pueden aprovechar para en cierta ocasión y en cierto momento pues recordarlas y poderlas utilizar. Entonces yo ya os lo digo, siempre desde que conocí a Carlos siempre lo he admirado, no porque sea un tío campechano, bueno también lo es, claro, pero me gusta hablar con él, pues una persona con cultura, ya lo estáis escuchando, hoy a mí prácticamente me habéis escuchado un poquito. Y si no me quito, es para que no se mosquee él, ¿eh? Si no me quito. Pero que realmente estamos aquí los dos juntitos haciendo este directo, que esperamos que, yo por lo menos espero que os guste. Así es que, ¿tienes algún tema más? Precisamente lo que estábamos hablando ahora, tú sabes que yo, en mi cabeza va por un sitio, el disco sí, duro va sí. Tienes esa virtud, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, hay cantantes que tienen don para cantar, que lo hemos tocado antes el tema ese, sí. Es un don que se tiene, o para tocar un instrumento, ¿no? Pero tú tienes ese don, tú puedes estar en dos o tres sitios a la vez, ¿eh? O sea, estás a lo mejor hablando de una cosa, pero la cabeza que te va a 500 o 600 kilómetros por hora, sí. Resulta que llevas otra cosa. Eso es un don, Carlos. Eso en el argot se llama hilar. ¿Hilar? Hilar. Tú hilas contenidos, entonces, de una... Bueno, de hecho, es un término también que se utiliza en los Twitter y en los WhatsApp. Hilar. El hilo, es decir... Ah, sí, el hilo. Sí, es verdad, perdona. De dónde viene la conversación. Pues precisamente al hilo de lo que estábamos hablando, se me ha ocurrido también... Tú sabes que yo soy colaborador en un programa de radio, en Torrent, sí. y tengo una mini sección, y yo le digo que es mini sección porque es mini sección, porque no llegas a una sección. Mini sección. Yo es que para mí todo lo que le dice la palabra mini entiendo que es pequeño. Ya, pero la diferencia está en que mi son dos palabras. Sí, no mini. Mi sección, no llegas a una sección, por eso es mini. Vale, entonces, y hago precisamente con este hilo y con este tipo de contenidos una mini sección que se llama Citas y Reflexiones de Charles. Que sabes que Charles. Citas y Reflexiones de Charles. Que Charles es mi nombre artístico. Para, sí, eso sí que lo sabía. Que esto me lo dijiste, creo, en cierta ocasión, porque resulta que es muy. Para las personas orientales, me refiero a sí. Japoneses o chinos sí. Y tal. Es muy difícil decir Carlos. Sí, sí, por la R. Por la R. el sonido, es decir, la fonética de la R para ellos es muy complicada. Y para los franceses también. Los franceses hacen una... hacen la R gutural. Sí, eso sí que lo sé. De mon Dieu, de la France, pues los chinos no sé qué ponen en la R, no lo sé. No, es que no tienen ese sonido. Es igual que la ñ. La ñ... Aloz con lata. Claro, sí, vale. Sí. Sustituyen el sonido. Sí, aloz, meten una L. El fonema. Bueno, es decir, según decimos los españoles, claro. Pero a nosotros nos suena como una L, como el sonido. Eso. Las letras es lo que nosotros vemos y los fonemas es lo que nosotros escuchamos, el sonido. O sea, que ellos la R no la R la tienen. No existe. Entonces, no existe. Entonces, a la hora de hablar, nosotros oímos una L. Claro, es que porque pronuncia una L. O algo parecido a nuestra L. A nuestra. Claro, pero, tú que vas a comer, dices, a lo chino, ¿no? Claro, pero es como los árabes. Los árabes, por ejemplo, tienen tres o cuatro AEs. ¿AEs? Las vocales no son las cinco nuestras. ¿A ello uno? No, tienen varios sonidos. Y
igual que los franceses tienen, dependiendo de los acentos, tienen las vocales abiertas, cerradas, o el acento circunflejo, que es el triangulito este. En fin, cada idioma es un mundo. Y si quieres, bueno, amigo, yo... Y si quieres, algún día hablaremos del esperanto. ¿Existe eso? Hombre, existe y yo tengo el título de profesor. O sea, que hice en el año 82 el cursillo. Madre del cielo de la Virgen. Ya te contaré sobre el esperanto. Yo, aquí, hoy cuando se vaya Carlos, me voy a acostar... Para conseguirlo todo. Sí, con la sensación de que me he fumado así como una tonelada de marihuana o algo así, porque es que estoy flipando, como dice la gente joven, flipando por un tubo. O sea, qué complejo, qué amplio... O sea, bueno, aquí hay... ¿no? Alucino pepinillos. O sea, que aloz con lata. No, sí. Dice tú, guarro. Que tú, no, aloz en lata... Sí. Es que hay un chiste de esos, de la aloz con lata, y no me acuerdo lo que era. Dice, ¿tiene carne de lata? Dice, sí. Dice, no, de las que colen. De las que colen. Bueno, pues te cuento, como yo me he incorporado como tertuliano al equipo este de radio que hacía... Pues, están en Torrente, me dijiste, ¿no? En Torrente, sí. Es un programa que se hace los jueves de 5:30 a 6:30, lo hace el grupo cultural, el grupo literario que pertenece allí, Torrente Paraules, uh-huh. FM 97.3. El único problema es que el streaming o la difusión local de esa emisora es para lo que ellos llaman la contorna. No tiene mucha potencia. No se coge fuera. Entonces la única fórmula es irte luego a internet, entrar en el iVox y en el sitio adecuado y tal, puedes escuchar, porque normalmente o esa noche o al día siguiente suben el audio. El archivo, el audio del programa. Sí. Vale. Yo, por cierto, te lo he traído en USB. Muy guay. Así me lo copiaré en el ordenador. Exacto. Nosotros ahora tenemos la gran ventaja, bueno, es como decía aquel, una de cal y una de arena. Es decir, nosotros tenemos la negativa, que no salimos en FM. O sea, no tenemos medios y una antena ahí en el terrado para tirar 1000 vatios y emitir en frecuencia modulada en los 100 megaciclos, por ejemplo. No tenemos eso, pero la buena es que tenemos que sí que hacemos el streaming, que es lo que estamos haciendo ahora, y no solamente lo hacemos al mismo tiempo que lo estamos produciendo, sino que además YouTube, por lo que sea, pues tiene la gentileza de guardarlo. Es decir, todo esto que ahora podemos ser más o menos extensos, más o menos largos, el YouTube se guarda. Entonces solamente tenéis que entrar a nuestro perfil. De momento, con carácter provisional, es el perfil de Más Masa Poble, pero que esto será en un tiempo no muy lejano. Entraremos o crearemos un perfil nuevo, que se llamará RTV Difusión de Vanguardia, probablemente, casi seguro. Pero ahora mismo entráis en el perfil de Más Masa Poble, entonces este directo, pues nada, dentro de... es instantáneo. O sea, al mismo tiempo que ahora lo podéis ver, que os he puesto hoy el teléfono en pantalla, si hay alguno... a un oyente o escuchante o internauta que lo estáis viendo el programa, veis que hay un teléfono ahí en pantalla. Si queréis llamar, la línea está abierta, ¿eh? O sea, lo descolgaré para que lo oigáis un poquito. Supongo que oiréis el tono del terminal. Llamáis, ponéis la extensión 1, os pasa la central directamente aquí, descolgo yo el teléfono. Y si os da un poquito de repelús o miedo porque es un número 902, no os preocupéis. Llamáis, me dais a mí el número, el nombre y la ubicación de donde estáis y colgáis, y entonces yo os llamo, y al llamar yo pues es exactamente igual. O sea, podéis preguntarle directamente como si me lo preguntarais a mí, porque ya veis que estamos juntos, ¿no? Uh-huh. Entonces le preguntáis, Carlos, esto, lo otro, para aquí, para allá, y Carlos, pues encantado la vida, os contestará, ¿vale? Así que una vez dicho esto, pues ya le vuelvo a pasar otra vez, como decíamos los radioaficionados, le paso el cambio al amigo Carlos, que de verdad, yo no sé vosotros, pero yo estoy, y perdóname la expresión, porque estoy disfrutando más que un gorrino en un charco, la verdad. Sí. Estoy muy a gusto. Dime. La compañía es muy grata. Bueno, eso es. Te copio, recojo el testigo y paso. Muy bien. Pues eso es lo que decía. Que llevo aprendiendo de los radioaficionados también. Después de 2 años en el dique seco, como
tertuliano de radio, pues tenía mono, porque cuando te gusta la radio, pues, pues sí. A mí me gusta mucho y echaba de menos los micros y los auriculares. ¿Tenéis llamadas también en el programa? No. Bueno, creo que no. No lo sé si hay un teléfono directo, pero creo que hay un teléfono de la emisora, pero no, no ha coincidido. Entonces, pues el día 20 de septiembre me incorporé otra vez al equipo. Entonces hicimos el programa 102, creo que es, el número 102. Que bueno, no está mal. No, no, que va. Y porque la frecuencia es semanal, quitando pues los meses de verano. ¿Qué es una vez a la semana? Sí, una vez a la semana. Entonces, bueno, pues me reincorporé, pues muy bien recibido por los compañeros y demás y tal. Y bueno, pues tuve el honor de que me permitieron volver otra vez con esa mini sección que tengo de citas y reflexiones de chat. Entonces me pareció que el tema era muy oportuno en el sentido de, regresando de las vacaciones, entonces hice dos tipos de contenidos, de reflexiones. Una que tiene que ver con la rutina diaria y otra que tiene que ver con la cuando empiezas algo, pues lo típico, comenzar con una dieta. No me voy a demorar más y os voy a... para que sepáis. Cosa que lo hace mandar. Muy bien. Pues estas reflexiones dicen lo siguiente. La mayoría no son mías, son, digamos, versiones, adaptaciones de ideas, de cosas que he escuchado yo o que he leído yo y que me han parecido interesantes reproducirlas. Hace años tenía un montón de sueños. Ahora lo que tengo es sueño y un montón de años. Respecto a regresar de las vacaciones y emprender la rutina. Lo ha cambiado. Segunda reflexión. Hoy me levanté con las pilas recién puestas. Lástima que otra vez se me olvidara ponerlas a cargar anoche. En fin, también suele suceder. Reflexión número 3. La delincuencia está peor cada día. Fíjate, me acaban de robar las ganas de trabajar para toda la semana. Qué mala leche, con perdón. En fin, bueno, eso está orientado. Esas son reflexiones con sí, claro, no sé, se me ha escapado, ¿no? Yo he dicho, ácidas, con mala leche, ¿eh? Son ácidas, sí. Son vale. ácidas, vale. Modificamos un poco la perspectiva y dentro de esa misma pauta de regresar de las vacaciones, el propósito, el proyecto, la utopía de comenzar una dieta. Y a ese respecto, pues otras nuevas reflexiones. La utopía, ya lo has dicho tú, sí. Sí. Vale, una utopía es eso, un proyecto, una ilusión bastante improbable e irrealizable. En fin, la primera reflexión dice, no confíes en las dietas vegetarianas. Las vacas comen todo el día hierba y fíjate cómo están... Segunda reflexión. Ley universal, es decir, que siempre se cumple. Lo que fácil llega, fácil se va. Comentarios. No aplicable a la panza, la papada y las pistoleras. Sin comentarios. Y si no, le preguntaremos al sector femenino. Tercera reflexión. Sobre comenzar una perdón. ¿Dieta? ¿Para qué? Si mi WhatsApp siempre dice que estoy en línea. En fin, es una forma de tergiversar. ¿Esto se llaman reflexiones? Sí, claro. A ver, son reflexiones porque las has tenido que pensar y que adaptar para contarlas y porque después de escucharlas te hacen pensar. O pensar mal de quién les está diciendo. Bueno, no, lo bueno de esas reflexiones, por lo poco que he escuchado yo, es que no hay ni una puñetera mentira. No, no. Están basadas en hechos reales. O sea, que no es nada de imaginación de Steve Stilber. No. En fin. Todo real. Bueno, reflexión número 4 sobre el tema de las dietas. Algo muy útil, muy amplio, muy extenso, hasta el punto de que vamos a hablar de un calendario anual para adictos a las dietas. Yo lo he resumido, por no hacerlo muy largo, y porque tampoco a través del micrófono y de nuestras queridas ondas hercianas, las amigas de la radio que llegan a tu hogar, tampoco podemos dar una expresividad física, con lo cual nos tenemos que basar en las palabras y en las entonaciones.
Todo lo resumido, esta dieta, este calendario anual, básicamente en dos expresiones, una la que corresponde al mes y otra a, digamos, el punto de vista, el enfoque, el propósito. Y sería algo así: enero, yo puedo; febrero, yo sigo; marzo, yo trato; abril, yo intento; mayo, yo quiero; junio, yo espero; julio, no, yo debo; agosto, yo paso; septiembre, yo olvido; octubre, yo qué; noviembre, yo y diciembre, yo ñam, ñam, ñam. La dieta a tomar viento. En fin. Espera que ya no puedo más. Espera, pues, perdón que te ponga la mano por delante con el pañuelo. Sí, sí. Es pues, que no puedo más ya. El resumen. Voy a reventar con una mangarada, de verdad. El resumen de esta. Perdonadme, de verdad. De estas reflexiones y tal. Pues para ser un poco diferente a las que hacía hace varios años, pues he pensado en introducirles un elemento nuevo que se llama moraleja. Todo el mundo sabéis que la moraleja pues es un resumen que suele ser moralizante, que suele ser una forma de, en pocas palabras, expresar un poco ese contenido que has vertido sobre ese tema. Claro. Y por ser moderno y no caer en ese error que se está cometiendo ahora por propios y extraños, particularmente por muchos políticos y por medios de televisión, que son los principales precursores de las modas y de hacer cosas que no están relativamente bien, como por ejemplo lo de pensar que dotar de la misma palabra los dos géneros es una forma de incluir, de no ser machista, de dar. Si una cosa es un genérico y el genérico de ese nombre está una palabra que es masculino y plural, por ejemplo, los nombres, los caballos y tal, no hay por qué decir el masculino y el femenino. Eso es una innovación que no lleva a ningún sentido, precisamente porque lo que parece que pretendan con eso es incluir al otro género, pero si es la forma genérica de llamarlo, entonces no es correcto. Entonces, para evitar precisamente esa, por ejemplo, cuando dicen paisanos y paisanas, espectadores y espectadoras, porque tienen que poner siempre los dos géneros, el masculino y el femenino. Espectadores son todas las personas que ven, que escuchan. No significa que sean hombres, ni que sean masculinos. O sea, digamos que la palabra espectadores es generalizada, es, o sea, comprende su sustantivo a genérico, todas las personas que estén mirando o escuchando, es, lo que sea. Es plural. ¿Vale? Entonces, no hay por qué añadir o incluir la variante, digamos, acabada en el femenino. Espectadoras, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Comprendo. ¿Vale? Entonces, eso es un error que, de hecho, la academia ya dice que como se está exagerando ya el uso. O sea, que lo están empleando muchas veces. Claro, claro, pero es que no solamente eso. Pero eso viene un poco por el tema de la igualdad de sexos. Ah. Entonces, para hacer lo que se llama política inclusiva, es decir, intentar integrar, no se integra con el lenguaje inventándose y creando más confusión. Si ya está inventado y ya está hecho, pues no te lo inventes, no añadas cosas. No lo degeneres, digamos que eso es degenerarlo. Bueno, pues un poco por evitar una cosa, para no hacerla así, y la consecuencia de decir no lo has hecho así, pues yo la moraleja he hecho una para ellas y una para ellos. Con lo cual, como tú dices, aquí paz y después gloria. En fin, la moraleja entonces de hoy sería, para él, pues algo que viene también en una reflexión, que dice: afróntalo, eres un flojeras y no tienes remedio. Mírate al espejo y repite convencido: he visto flanes de vainilla con más huevos que tú. Muy literal, pero... La metáfora está ahí. Y eso que ha dicho, que es de vainilla. Eso, hombre. A mí
mí me da algo hoy, ¿eh? Sí. Bueno, pues aún me quedan cosas para leer, pero en fin. Bueno, este plan es de vainilla. Claro, hombre, hay que... O sea, encima recochineo. Exactamente. O sea, que... Metáfora... No, plan de huevo, no. Plan de vainilla. Con ironía, ¿no? Muy agudo, muy agudo. Sigue, sigue. Sí, mi padre decía, por ejemplo, eres más valiente con carro de mujeres. A ver, que no lo he pillado. Eres más valiente con carro de mujeres. ¿Que un carro de mujeres? Un carro. Un carromato lleno de mujeres. Ostras, no lo pillo. Pues precisamente ahí eres está. Más valiente, sí, que un carro de mujeres. ¿Que un carro de mujeres? Claro, como diciendo, fíjate, todo un carro lleno de mujeres no tiene más fuerza que tú. Entonces, eso es una ironía, evidentemente. Ah, ya, no, claro, eso no me como cuadra. Como cuando dices, tienes más cara que un saco de perras. Bueno, claro, porque estás pensando que las perras... Sí, ya, bueno, cara, ahí cara sí que, y cruz, monedas... Claro, sí. Claro, ahí sí que lo piensas. En este caso es al contrario, es la ironía. Ajá, vale. Dale. Para ella, la reflexión moralizante, la moraleja para ellas dice: las mujeres inteligentes abren la mente, las fáciles abren las piernas, las dulces abren el corazón, y yo aquí abriendo cada media hora la nevera. Bueno, hay tipos de mujeres y de hombres que lo hacen así. Entonces, claro, luego por eso tienen problemas con la dieta, ¿no? Claro. Bueno, pues nada, ¿te parece que pongamos una nota un poco poética? Y dentro de esa agenda cultural, pues había, por ejemplo, una cita que tuvimos, que yo estuve presente, y de hecho creo que hablé contigo, sí, momentáneamente, porque fue con el directo donde hablaste tú con el señor Morante, desde Burgos, de la feria de... Sí, sí, allá en Cantabria, que se me ha olvidado el nombre del pueblo. José, José Antonio Morante, no, pero eso era Torrelavega, pero la segunda conexión fue que estuvo Castillo. Jorge también, que era un concejal. Ah, vale, Castillo, era, Castillo de... algo, sí. En Burgos. Sí, Castillo. Sí, al lado de Burgos. Sí, a 10 kilómetros, Castillo. Sí, eso es. Bueno, pues es que no lo veo, pero... Esa misma tarde, como me coincidía la hora en que yo hablé que tenía yo que hablar en directo con el señor Morante, José Antonio, que era uno de los organizadores de este evento, pues entonces, pues es lo que hice. Te llamé a ti y te pasé gratuitamente el marroncillo. Pero no. Bueno, tú ya yo lo con único, siempre lo digo, pido disculpas porque yo no soy reportero, claro. Yo no tengo ese don, ¿no? Pero bueno, intento de alguna manera, pues, que tanto la persona que llama para exponer o comentarnos sus fiestas o sus eventos, lo que sea, sí. Pues de alguna manera no se sienta así como... No sé cómo definirlo, sí, como incómodo, sino que se sienta... Familiar y... Eso es, que somos unos amigos, que sí. Me estás contando lo que ocurre en tu pueblo y tal, algo así, de momento. Que sea ameno. Eso es. Entonces, bueno. Efectivamente, no fue ningún marroncillo, pues, tranquilo. Pues nada, coincidía precisamente que yo estaba en Sagunto con mi grupo literario de la UNE, que la UNE es la Unión Nacional de Escritores Españoles, porque celebramos precisamente el 40 aniversario de esta asociación, que durante varios meses, como no se celebra en un mes determinado, pues durante varios eventos se va a celebrar, porque hay una serie programada de actos en Valencia, en Castellón y en Alicante. Entonces, en cada uno de ellos se pondrá, pues, como representatividad ese aniversario, ese 40 aniversario de la asociación. Pues ahí en concreto hacíamos en la Casa de Cultura de Sagunto, hacíamos un recital homenaje a Rafael Alberti, al poeta. Entonces, la mayoría de los que intervinimos, pues llevábamos textos de su autoría, evidentemente. Y eso es lo que iba a hacer, leerte precisamente un texto, que lo debo tener por aquí, de los que yo concretamente seleccioné para leer de Alberti. Y Alberti precisamente Alberti entonces, que era un poeta. Sí, Rafael Alberti, sí. No era preciso. ¿Y él recitaba también o no? Sí, sí, por eso te lo iba a decir. Él precisamente, así como algunos otros poetas, cuando leen lo que han escrito, lo destrozan. Porque sí, no... iba a decir una palabra más agresiva, sí, pero sí. No lo tiene, sí, pero igual que como algunos compositores de canciones que hacen unas canciones preciosas, pero vamos cantándolas.
Vale, de eso conozco yo algo. Le suspende, mira. Pues, pues en concreto, te voy a leer dos temas de Alberti por dos circunstancias diferentes. Esta primera, en concreto, pues es el que yo leí allí, que se titula Lo dejé, lo que dejé por ti, ¿vale? Y bueno, yo creo que no hace falta explicarlo porque ya en la propia redacción de la, del verso, veréis que es verso y que tiene rima, ya explica esas circunstancias, ¿vale? Lo que dejé por ti. Dejé por ti mis bosques, mi perdida arboleda, mis perros desvelados, mis capitales años desterrados, hasta casi el invierno de mi vida. Dejé un temblor, dejé una sacudida, un resplandor de fuegos no apagados. Dejé mi sombra en los desesperados ojos sangrantes de la despedida. Dejé palomas tristes junto a un río, caballos sobre el sol de las arenas. Dejé de oler la mar, dejé de verte. Dejé de, por ti todo lo que era mío. Dame tú, Roma, a cambio de mis penas, tanto como dejé para tenerte. Evidentemente es, pues eso, una alegoría que hace al recuerdo de todo lo que estando allí tenía y de lo que perdió. Entonces estaba hablando de Roma. Entendemos que es a la ciudad de Roma. Pero es muy profundo. Bueno. Muy, no sé, así como... No sé, yo es que ya te digo que tengo que otra vez pedir perdón. Yo tenía que leer más, de verdad. Sí. Tenía que leer más. En fin, a ver si me hago el ánimo. Bueno, y empiezo a leer. Y precisamente el otro tema que también es curiosamente de Alberti, de este mismo grupo que te comentaba, TDP, Torrent de Paraules, hicimos hace poco un homenaje a varios autores, pero hicimos un homenaje mixto, porque lo hicimos en el Museo de Norte a Sur, que es un sitio muy bonito, un sitio que yo no lo conocía, está en Torrent. En Torrent. Sí, es un museo, es una casa museo que tiene, cuando entras, dos o tres habitaciones con todo el tipo de los utensilios del siglo pasado, y de, pues, la jofaina, la cama, el catre, cositas así, de cómo vivía la gente hace X años, ¿no? Vale. En plan rural, ¿de acuerdo? Y luego, pues, una serie de utensilios que están por ahí puestos. Y dentro tiene varias dependencias, y una de ellas es una especie de semisótano que tiene bastante grande, con muy buena iluminación, y tiene tres paredes diáfanas, sin obstáculos ni nada, donde hay una, normalmente hay una exposición, y ahí precisamente otros compañeros de Torrent, que se llama Torrent d'Art, Torrente de Arte, precisamente hacían una exposición alegórica a, pues, a cosas, porque mucho eran representaciones de lugares emblemáticos de Torrent. Ah, de Torrent. Exactamente. Entonces, claro, la gente lo reconocía enseguida, pero interpretados con las técnicas de cada uno de ellos. Y precisamente el presidente de esta asociación lleva un tiempo colaborando con nosotros, con Torrent de Paraules, y esta semana pasada ha ingresado como miembro. Vaya. Con lo cual, ahora en el grupo, aparte de los escritores y los poetas que tenemos, tenemos ya además ahora varios pintores. Varios, claro. Con lo cual, el grupo se ha enriquecido bastante. Qué bueno, sí. De hecho, este jueves, no, el jueves anterior, el 27 creo que fue el invitado del programa. Entonces, el programa de... Allí en el programa de la radio. Exactamente. Fue el invitado en el programa de la radio y, bueno, pues él habló. Porque es que, curiosamente, este verano ha estado en Ámsterdam visitando el Museo de Van Gogh. Entonces, claro, trajo una cantidad de información y... Estas son palabras mayores, ¿eh? Bueno, entonces, hicimos un recital conjunto de música, de pintura y de poesía. El único requisito que teníamos que llevar los escritores o los poetas era hablar o contar o reproducir poemas que escritores hubieran dedicado a que poetas o escritores hubieran dedicado a pintores. ¿Entiendes? Ah, a ver. Entonces, en una pantalla grande, por ejemplo, salía Van Gogh, Picasso, Delacroix, Matisse, Gauguin, toda esta gente. Entonces, al que le tocaba en un orden, proyectando imágenes de cuadros de esta persona, de estas personas, él, la persona que leía, pues relataba o bien un poema que se había inventado, o bien un texto o una composición dedicada a esta persona, o bien un famoso escritor o poeta había dedicado unas palabras a ese pintor.
¿vale? Entonces, claro, quedaba muy bonito porque escuchabas una música clásica de fondo, las imágenes de un pantallón grandote que tenían allí y el texto recitado de esto. Entonces, yo concretamente, pues leí dos, en este caso leeré uno, pues hicimos dos rondas de lectura, que es un poema que Rafael Alberti le dedica al género de la pintura, no concretamente a un pintor, no pintor, sino al género. Exactamente, lo que a él le produce el arte de la pintura. El, ¿no? Arte de la pintura. El otro que tenía, por darte una referencia, es el escritor Octavio Paz, ¿eh? Le escribió un soneto, porque es un soneto, tiene 4 y 3, le escribió un soneto a Antoni Tàpies, al que es un pintor también, catalán. A un pintor. Tapies, que se titula 10 líneas para Antoni Tàpies. ¿Vale? Yo voy a leer el que Rafael Alberti le dedicó a la pintura. A la pintura, pero no a Van Gogh, sino a la pintura en general. Que me pareció muy descriptivo porque realmente recoge los elementos básicos de la pintura y los trata con una calidad de sentimientos que a mí me gustó mucho. Por eso gustó. Dice, a la pintura. Vamos a ello. Y cuenta, a ti. Lino en el campo, a ti, extendida superficie, a los ojos, en espera. A ti, imaginación, elor u hoguera, diseño fiel o llama desceñida. A ti, línea impensada o concebida. A ti, pincel heroico, roca o cera, obediente al estilo o la manera, dócil a la medida o desmedida. A ti, forma, color, sonoro empeño, porque la vida ya voluminable, sombra entre luz, luz entre sol, oscura. A ti, fingida realidad del sueño. A ti, materia plástica palpable. A ti, mano, pintor de la pintura. A mí me parece muy bello. Es bonito. O sea, y máxime cuando está generalizando. Claro. O sea, que no está diciendo un pintor en concreto. Ni una obra. Sino completa, está, digamos, dedicándole unas palabras a lo que es la pintura. Claro, el arte de la pintura. Profundo, muy bonito, muy bonito. Me ha gustado, me ha gustado. Y esto lo escribió Alberti. Exactamente. Y este Alberti era un poeta. Un escritor y un poeta, sí. Escritor y poeta. Rafael Alberti. Rafael, si le quitan la I, tiene el mismo apellido que yo. Yo soy Albert. A mí no me ha tocado nada de poeta, no me ha dado. No me ha dado por genes, no me ha dado esa herencia. Muy bien. Este señor. Pues mira, pues si quieres, en este comentario vamos a sacar otro hilo de esas conversaciones que teníamos y tal. Ajá. Yo aún no le he puesto en funcionamiento, pero tengo otra mini sección que se me ha ocurrido. Vale. Y que es precisamente. A mí me gusta mucho, yo lo confieso por de formación profesional, sabes que yo hice el magisterio de la especialidad de filología inglesa y a mí siempre me ha gustado mucho la lengua, la literatura, hablar bien, corregir bien, y tengo un radar especial para las faltas de ortografía. No me lo recuerdes. Para la gente que no me lo recuerdes, utiliza inadecuadamente los términos y demás, y tal, y entonces pues se me ocurrió precisamente introducir en la medida de lo posible, la información de unas palabras que ayudaran precisamente a decir, mira, ya esa, aquella famosa idea de no me acostaré sin saber una cosa más, ¿no? Vaya. ¿No? ¿Tenemos un mensaje? Pues no lo sé, porque es que, vamos a ver, es que resulta que ya sabes que he cambiado el móvil, pero a mí no me... Facebook... No sé, a ver si es que quiere entrar alguien, por si quiere alguien, pues yo le llamo, y si te quiere hacer alguna pregunta, claro, pues, sí, pues que te lo haga algún internauta o algo, pero claro, nos tiene que pasar, dice, no se puede acceder al sitio web, en router sí que transmite. De luego os tengo que decir que habrán, pero hay solo 11.000 fotogramas que se han perdido, es decir, que algo se ha perdido, pero muy poquito, muy poquito. De todo lo que hemos hablado, luego lo repaso, ¿no? Luego lo vemos, pero quiero decir que hasta incluso lo ha fallado, pero es muy poco. Está más, digamos que de 100, 95 está verde, o 98 está verde. Hay algunos lapsus que se han cortado, pero será muy poquito. Vamos a ver si puedo entrar, porque aquí ha sonado el móvil
Y no sé si es que es algún compañero. Como una notificación, ¿no? Sí, o a lo mejor es alguien que quiere entrar. Y la verdad es que yo, es que, sinceramente, amigos, no me aclaro con el móvil este, porque este señor de la barba no sé quién es. Porque de mis rusos no es, ¿verdad? No. No. ¿Tomamos un café? ¿Cómo que tomamos un café? No, esto no es. Sí, no, no parece que tenga relación. Esto no creo que tenga nada que ver con nosotros. Bueno. Vale, que como he dejado también en el... Bueno, voy a abrirlo, a ver, porque como no se ve, lo voy a abrir. El WhatsApp. El WhatsApp, sí. Está encendido y el último que habla contigo es, eres tú, sí, ¿lo sí, veis, sí, Carlos? Sí. Podéis mandar un, si queréis también, porque os resulta más cómodo, podéis mandar un WhatsApp, además del Facebook, claro, y entonces ponéis ahí en el WhatsApp, ponéis el número de teléfono y yo os llamo y habláis directamente con Carlos, ¿vale? O sea, de momento ha sonado, ha hecho, pero no, no creo, y si es alguno de vosotros, por disculparnos. Lo que sí que puedo hacer es entrar, pero me da miedo, me da miedo. Puedo entrar en el YouTube y ver si en el WhatsApp del YouTube estáis interviniendo alguno, pero me da miedo hacerlo porque las veces que lo he hecho, porque nosotros, o en este caso yo, o ahora mismo Carlos y yo, nosotros estamos transmitiendo mediante streaming, mediante YouTube, obviamente, pero no estamos transmitiendo por el canal de YouTube. Estamos transmitiendo... por un programa que se llama OBS Studio, que está instalado en el ordenador y que este programa es el que utiliza el YouTube para hacer el streaming. Entonces, claro, yo puedo abrir la otra ventana, el YouTube, y ya lo he dicho muchas veces, que os pido perdón, porque he visto que mucha gente, bueno, algunas personas han salido diciendo hola, eres del Ayuntamiento de Massanassa, y yo luego... Cuando sale lo que es el vídeo, debajo escribo y os pido perdón que no os puedo contestar. O sea, porque no me atrevo, Carlos. Es que si abro aquí ahora una ventana... Sí, se interrumpe la conexión. Sí, entonces, ¿ves? Yo puedo abrir la ventana, ¿vale? Abro una ventana nueva, esto sigue transmitiendo, no pasa nada, y entro en YouTube. Entro en YouTube, vamos a probar. ¿Ves? Me tiene que seleccione, selecciono. Vamos a vigilar esto, vamos a ver si no luego lo volvemos a enchufar, vamos a ver, porque es que me sabe mal que haya gente ahí que quiera participar y no pueda. A ver, entonces tengo que abrir esto, me pide la contraseña y entraré a mi perfil de Massanassa Poble, que es lo que os he dicho antes. Si queréis ver lo que estamos hablando ahora Carlos y yo, entráis en el perfil de Massanassa Poble y ahí estará grabado. ¿Ves? Ahora dice que está... No está. A ver, emisión en directo, vamos a ver. Oye, a ver, que no se me corte esto. Emisión en directo. A ver qué hace. Entonces, míralo, ahí estamos. Uh-huh. Y el chat, vale, ya me he quedado tranquilo porque aquí en el chat no hay nada. No hay escrito a nadie, pero aquí sí que, no, ¿ves cómo estamos los dos? Uh-huh. Aunque ahí lleva un retardo de unos 10, 15 o 20 segundos más o menos. O sea, por ejemplo, tú ves que me muevo, ¿no? Pero no verás qué lo que hago yo. Mira, yo ahora muevo las manos. Estoy moviendo las manos. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 segundos ha tardado en reaccionar, ¿vale? Lleva un retardo. Y luego le tengo que quitar el altavoz. ¿Lo ves cómo está quitado? Sí. Porque si abro el altavoz, entonces sí, esto es una locura. Que es lo que lamentablemente le pasa a nuestro amigo Escolano. Cuando queremos hacer una emisión en directo los dos, esto es un verdadero gallinero, esto es una locura. Empieza a pitar por todas partes, porque además nuestro compañero Escolano no le quita el volumen a su vídeo, no hace esto que he hecho yo, ¿lo ves? No lo quita. Y al no quitarlo se acopla el de él con este y esto es un verdadero infierno. Es como cuando te llaman de la radio por el teléfono y tienen la radio... Y entonces los dos volúmenes... Sí, muchas veces llamas a la radio por teléfono y ellos mismos te dicen, baje usted el volumen de la radio, claro. O del televisor, si es que es algún programa de televisión. Sí. Ellos mismos te lo dicen, baje usted por favor el volumen de la radio, porque si no se lleva un acople que es demasiado para la calabaza. Así que bueno, como no se ha cortado, porque parece ser que no se ha cortado, sí. Lo voy a dejar ahí y sí, pues voy a gestionar el vídeo si... Si entra algún chat o alguna consulta... Exacto, lo vemos, a ver... Lo que me extraña es que no esté aquí arriba. Bueno, ya puestos, vamos a hacer una cosa.
ya puestos esto, abro la ventana nueva, entro en la página de Red TV Difusión y ya puestos, como hemos hecho un lapsus, pues vamos a comprobar a ver si va. ¿Oigo? ¿Hola? No, me había parecido que se había acoplado. Estamos en la página de RTV Difusión de Vanguardia, nos vamos al punto de encuentro y una vez en punto de encuentro pinchamos a este cajoncito, este módulo, que dice ver en directo. Se abrirá una nueva pestaña y se verá. Míralo, esta. Ahora en teoría se acoplará. Mira, ya me he hecho... ¡Ih! Yo me he asustado. A ver si va. Sí que... ¿Oigo? Sí, ¿hola? No, me había parecido que se había acoplado. ¿Eh? Ahora, claro, el retardo existe. El retardo existe. O sea que... Pero sí, podéis entrar, si no os aclaráis, nosotros hemos comprobado ahora, Carlos y yo, que podéis entrar a rtvdifusión.es, por si no os aclaráis. Entráis a rtvdifusión.es y buscáis el botoncito que se dice punto de encuentro. Y luego, debajo de la chiquita guapa esta, que tiene una diadema, debajo lo veis, ver en directo. Pincháis ahí y automáticamente nos veréis en tiempo real hasta que, con un retraso de 14-15 segundos, hasta que estemos transmitiendo, lo veréis, lo que estamos ahora hablando. Y mañana domingo, ¿verdad? Ya no sé ni qué día estoy, la verdad. Mañana domingo lo veréis aquí debajo. Hay uno que dice ver en directo. Ese, cuando Carlos y yo terminemos, ya no se verá nada, ¿vale? Pero para verlo, aquí abajo, lo veis, como dice, ver en directo. Pues ahí lo veréis. Lo único que pasa es que ahí solamente veréis el vídeo del último sábado. Es decir, ese último directo que hay ahora corresponde al 29 de septiembre. Y mañana, aquí habrá el del 6 de octubre. Bueno, de paso, ya que estamos diciendo fechas, tenemos que adelantaros o indicaros, aunque es un poco pronto, porque ya lo pondré yo en el Facebook, tenemos que indicaros que el día 13, el próximo sábado, no habrá punto de encuentro. Que lo sepáis, no es que nadie se ha puesto enfermo ni que estamos de huelga de micros caídos ni nada de esto, ¿vale? Es que tenemos una reunión muy importante y, claro, tenemos que estar todos y, lógicamente, no podemos hacer una emisión en directo de una reunión, así que ya lo sabéis. No tenemos programa de guardia. Exacto. Somos muy modestos y todavía no tenemos aquí un par de locutoras de estas guapísimas para entretenernos durante unas cuantas horitas. O sea que el sábado, ya lo sabéis, el sábado próximo, 13 de octubre, no habrá punto de encuentro. Al siguiente sí, si Dios quiere y no pasa nada, el siguiente sábado, 20 de octubre, habrá otro punto de encuentro. Y además, pues hasta incluso, pues os podremos contar algunas novedades que guarden alguna relación con la reunión, o si aquí el amigo Carlos está en disposición, pues que si puede venir otra vez aquí al estudio, aquí ahora conmigo, y nos habla de más cosas, porque yo creo que nuestro amigo Carlos tiene mucho, mucho, mucho que decir, ¿eh? Mucho. Bien, pues nada, ya esta página, porque nosotros no la vamos a ver, pero bueno, dejamos ahí, no pasa nada. Y esto de YouTube, como no parece que le ha hecho nada, pues no le hago nada. Y el WhatsApp lo dejo ahí abierto, por si acaso, porque sí que ha entrado un correo, eso sí que ha entrado. Pero YouTube, mira, por lo menos YouTube, me ha entrado un correo electrónico de YouTube. A ver, Torer 5.477. Bueno, si nos estás escuchando, buenas tardes, Tore. Y bienvenido seas. O sea, se ha suscrito al canal. Esto no quiere decir que esté escuchando, pero es posible que esté escuchando y viéndonos. Pero bueno, el amigo Tore 5.477 se ha suscrito a tu canal, o sea, en el canal de Masanasa Poble. Bien recibido y buenas tardes, y esperemos que te gusten los temas que estamos tocando. Vale, y el otro no, el otro es spam. Zotop, además en inglés yo no entiendo nada. O sea que... Uy, esto... Bueno, no, es igual, nada. Lo bajo y ya está. Y abro otra vez la ventana del... Ahí. Mira, ahora no se ha conectado. Bueno, ya se conectará solo. Bueno, pues seguimos con, después de esta pequeña descansito, sí. Seguimos con nuestro amigo Carlos. Y repito, a todos los que estéis ahí a la escucha, no me quiero hacer más pesado,
tenéis el teléfono. En la pantalla del display tenéis el teléfono, con la extensión y todo. Pero si os da repelús, que le tenéis miedo porque creéis que al ser 902 es muy caro y tal, cosa que ya os explicaremos otro día que no es así, porque no es lo que la gente os pensáis. No es lo mismo un 807, un 806 o un 901, en el peor de los casos, no es lo mismo que un 902. Ya lo explicaremos otro día. Que está claro que es de pago, hay que pagar. No es tarifa plana. No es como un 96, un 91, un 93. Hay que pagar. Pero es una llamada local. Por lo tanto, si os da repelús, no os preocupéis. Llamar, lo cojo yo, os tomo el nombre, el teléfono y la ubicación para saber dónde estáis. Colgamos y os vuelvo a llamar. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Disculpas, amigo Carlos. Nada, hombre. Sigue con tu interesante... Es un poquito de masaje para las neuronas cerebrales, entonces hay que darle descanso también. Desde luego, es que, claro, es que este hombre no... Es que este, no, de verdad, yo no sé ya cómo definirlo. Porque sí. Bueno, es el don, o sea, de la... Descanso, fijaros un momentito lo que ha dicho, ¿eh? Fijaros lo que ha dicho, en este momentito, ahí es que usted dice, un momento de descanso para las neuronas cerebrales. ¡Ay, es nada! Eso es como el cuento del niño. ¿Y el Kiki cuándo? Pues igual. Pues nada. Sigamos. Pues en esa faceta de incombustibilidad que me caracteriza, sigo con lo mismo. Y entonces, esa mini sección que se me había ocurrido era precisamente darle un protagonismo en cada ocasión que tuviera oportunidad de mencionarlo a una palabra que normalmente es desconocida, o al revés, que por el hecho de ser conocida está tergiversada, es decir, malinterpretada, que no se le da el contexto o el concepto correcto. Entonces, yo la primera, pues esperaba que fuera una lo más rara y desconocida posible, y creo que la encontré. De hecho, me costó bastante encontrar. Y esta mini sección yo la he bautizado como lengua curiosa, porque tiene metafóricamente varios significados, varias interpretaciones. Evidentemente, de lengua y de curiosa podemos extraer las dos acepciones, las dos entradas de diccionario más obvias, de lengua como palabra y de curiosa porque precisamente se refiere a que es algo que llama la atención por desconocido, por novedoso, en fin, por múltiples razones. Entonces, la palabra en concreto se llama procrastinación, ¿vale? Entonces esto te lo dicen y no sabes si es un insulto, procrastinación. Si es un insulto o es que te ha llegado una multa de Hacienda o alguna cosa así. O que tienes un juicio en breve y como decía un amigo mío cuando yo le pregunté, y perdona el lapsus, le dije, ¿tú tienes mail? Falta de cortesía por mi parte porque tenía que haberle dicho, ¿tú tienes correo electrónico? Sí. Y entonces fue una falta de cortesía, y le dije, ¿tú tienes mail? Y aquel se me queda mirando fijamente, me dice, tú por si acaso el doble. Ahora me ha ocurrido igual. Pues eso. Bueno, ya te digo que es una palabra de uso raro. De todas formas, creo que también te comenté en una ocasión, que me parece que fue hace dos sábados, que dentro del vocabulario nuestro, de lo que llamamos generalmente el léxico, el vocabulario, hay palabras cultas y palabras populares, ¿vale? Las palabras cultas son aquellas que dicen más correctamente algo. Las populares no significa que estén mal, pero digamos que no demuestran una calidad de conocimiento superior. O sea, una calidad un poco, digamos, de cultura de la persona que la expresa. Voy a darte un ejemplo que lo vas a entender enseguida, porque además son expresiones muy populares. Yo, por ejemplo, yo soy incapaz de decir sobaco. Nunca lo he dicho. Ahí va. ¿Pero por qué? Pues porque es que no me nace. Lo que es no cambia con el nombre de la palabra. Entonces, esa es la palabra popular. La palabra culta es axila. ¿Vale? Entonces, todo el mundo sabe lo que es la axila, pero yo, sobaco, nunca lo digo. Es verdad. No lo digo pues porque no me gusta, no me nace. No estás diciendo ninguna mentira. Exactamente. La definición correcta es la axila. Pues te voy a hacer una pregunta, ¿tú qué sabes? Pues la parte del cuerpo. Espera, ya, es que ha venido al caso, amigos, sí, claro. Ha venido al caso, te voy a hacer una pregunta. Al hilo de la cuestión. Sí, ha venido ahí al hilo. ¿Serías tan amable de explicarme qué son los gemelos? Sí, los gemelos, Perdón, un inciso, es que a mí siempre los he interpretado por otra cosa. Sí.
porque seguro que no es lo que me va a decir Carlos. No. Adelante. Pues los gemelos, si hablamos de anatomía humana, sí, de una parte del cuerpo, del latín geminus, ¿vale? Significa, bueno, significa gemelos, significa dos iguales. ¿Vale? Eso es, correcto. En concreto, los gemelos se refieren a los músculos de la parte de atrás de la parte inferior de la pierna, que vulgarmente, popularmente llaman la pantorrilla, ¿eh? Y en concreto, pues son, te los voy a enseñar porque yo, como los tengo bastante desarrollados, esos son los, estos son los gemelos. Y se llaman gemelos porque son dobles, es un músculo doble. ¿Uno en cada pierna o que hay dos en una pierna? El músculo es doble. ¿En la pierna? Sí, así como por ejemplo el músculo de debajo del brazo, el de arriba se llama bíceps, sí, porque sí, son bíceps, dos cabezas, sí. El de abajo se llama tríceps porque tiene esta forma. ¡Ay, la madre de Dios! Es que... Bueno, pues reíros si queréis. Sí, claro. Pero cuando yo hacía la página web del club de fútbol de aquí de los mayores, de Masanasa, se me han subido los gemelos, por ejemplo, que es una frase muy típica. No es que te hayas acongojado. No es que te hayan subido los congojos. Me has tocado los gemelos. Que no, no. Yo siempre interpretaba los gemelos que eran también dos. Pues... Pero no donde dice Carlos. Y el caso es que yo me lo olía, ¿eh? No, de verdad, Carlos, sí. Nunca lo saca el tema porque digo, a mí me parece que esto no tiene que ser eso. Porque si no, no sé, no me cuadra que lo digan con tanta facilidad. De hecho, fíjate que el habla, no la lengua, el habla, el uso popular de la lengua, ya dice en la expresión subirse la bola. Subirse la bola. La bola, se me ha subido la bola de la pierna. La bola. Eso no lo había oído yo. Pues, en fútbol, en términos deportivos y futbolistas, claro. No le pasa solamente a un futbolista, pasa a cualquier persona que tiene músculos y que los utiliza. Subirse la bola. Subirse la bola. De hecho, es que el gemelo, cuando se contrae, sí, se carga el gemelo, sí, por sobreesfuerzo, y entonces físicamente se desplaza hacia arriba. Claro. Entonces se contrae, y no has visto que tienen que hacer un estiramiento, que estira la pierna. Entonces lo que han de hacer es... O sea, amigos, los gemelos, hablando en plata, no es lo que está ahí en la entrepierna, ¿vale? Sí que están las piernas, pero no están la entrepierna. Sí, esos son los concejales, los pelendengues. Hay una exhaustiva lista para llamar. Los concejales, ¿sí? Claro. No está claro que los españoles no tenemos arreglo. Sigue. Sí, sí. Tenemos una cantidad de definiciones que no... Claro, por eso, Carlos, cuando vienen los de fuera se vuelven locos. Claro, ¿no? Porque el utilizamos la misma palabra para muchas cosas. Entonces es lo que llamamos que tenemos una cantidad de sinónimos. ¿Eso se llama sinónimos? Sinónimos, es decir, palabras que tienen distintos significados. ¿Eso es un sinónimo? Sí, un sinónimo. La misma palabra, te lo decía el otro día, mina. Sí. Mina. Mina explosiva, sí, mina de excavación. Ahora me he acordado. Sí. Mina de bolígrafo. Y mina de que vale mucho. Exactamente, mina en sentido figurado. Exacto, ¿vale? Exacto, está claro. Está de claro. Esos tenemos montones. Está claro. Entonces se podría, digo yo, que podrías escribir un libro de eso, ¿eh? Bueno, ya está escrito. De hecho, ¿cómo se llama este hombre? De los de Llurena y de... Cantante este que tiene... Sobre el tema del pene, que tiene una canción que el de veintitantos... Jolín, es que no me sale el nombre. No, yo digo un libro de sinónimos. Ah, vale, no, ya está escrito. Hay un diccionario de sinónimos y de antónimos. Madre. Los antónimos son lo contrario de los sinónimos. Es decir, alto, bajo, claro, oscuro... A ver, espérate, el sinónimo es, por decir... Es otra palabra... Vete a tocar la clochina, por ejemplo. Sí. Estoy definiendo yo la clochina con sinónimo, porque no hablo de la clochina de comer, ¿correcto? Bueno, el sinónimo sería... Es un sinónimo. No exactamente, el sinónimo serían otras palabras que significaran lo mismo. Más pillado. No, por ejemplo, ¿tú cómo le llamas a la cabeza? Azotea, almendra... La chola, la almendra, cabrón. Sí. Bueno, esos son sinónimos. Todas esas palabras significan lo mismo que cabeza. Sí, para mí sí. Esos son sinónimos. Otra palabra... Se pronuncia diferente, pero significa lo mismo. Y los antónimos son palabras que significan exactamente lo contrario. No lo cojo. Lo acabo de decir. Claro, oscuro, arriba, abajo, delante, detrás, lo contrario. A ver. De grande, lo contrario es... Pequeño. De alto... Bajo. Pues esos son los antónimos.
La palabra que significa... Ah, lo de atrás. Lo que significa al revés. Lo contrario, exactamente. Ahora. Rápido, lento. ¿Y los antónimos? ¿Eso se llaman antónimos? Sí, esto es un mundo. Sí, la gramática es muy divertida por eso, porque no acabas de estudiarla. No, eso iba a decirte yo. ¿Quién es el que inventó la gramática? Bueno, pues, a ver, la gramática es necesaria para escribir correctamente. No, ya, ya. Puedes escribir lamentablemente. Claro, alguien lo inventaría, desde luego. Sí. Eso es como ese que le cayó la manzana en la cabeza e inventó la gravedad. ¿Quién era ese? ¿Einstein? Darwin. ¿Darwin? Que había una un manzana. No, perdona, Darwin es la teoría de la evolución del hombre. Isaac Newton. Que estaba debajo de un árbol, le cae la manzana en la cabeza e inventó la. Sí. Inventó, ¿no? La descubrió. Exactamente, no lo mismo inventó. No la inventó, la descubrió. Digo, ¿por qué cae esto? Bueno, ¿ves? Al hilo de esta conversación. Antónimos y sinónimos. A ver si me acuerdo, ¿eh? Vale. Al hilo de esta conversación, ahora luego te voy a un escrito que tiene bastante éxito, donde precisamente habla en verso y con rima de cómo malinterpretar y tergiversar las cosas, ¿vale? Ese te va a hacer mucha gracia. Converso y en rima. Sí, sí, ese es. La verdad es que tiene mucho mérito, modestia aparte, por lo complicado que es, por el tipo de mensaje y porque está todo en verso y con rima. Ahora escuchas. Ese desde luego. En prosa no, con rima. No, en rima. Que tiene, va a hacerlo más difícil. Pues nada. Vaya tardecita, amigo. Yo no sé si lo veréis, pero yo me lo estoy pasando pipa, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues nada, lo voy a suspender con un poquito de cultura sin menospreciar a nadie, porque esto es panota, esto es de nivel. Tú no lo sabes. Vamos, yo lo he tenido que buscar, yo no lo sabía. Entonces, vale. Pero bueno, pues la palabra en cuestión era procrastinación, ¿vale? Procrastinación. Y os explico. Que no sé lo que quiere decir. Lo vas a entender enseguida, porque además lo que significa lo conoces, lo que pasa es que no sabes que se dice así. Vale. Es un término relativamente frecuente, pero que la RAE, la Real Academia de la Lengua, lo considera no válido y lo sustituye por la entrada es el nombre de la palabra correcta, procrastinación. Es decir, le añade una R. En vez de procrastinación. Madre de Dios. Y procrastinación se entiende como la tendencia o resultado a ese verbo, a la acción de procrastinar, ¿vale? Que en este caso es procrastinar. Que no lo cojo. Ahora lo pillas enseguida. Es decir, demorar, retardar o retrasar algo. Eso es procrastinar. Pero el lenguaje super culto, ¿vale? Entonces, procrastinar. ¿Con CR? Sí, CR. Procrastinar. Procrastinar, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué es el verbo que indica esa acción? ¿Vale? Entonces, es pues la circunstancia de aplazar el cumplimiento de una obligación o el desarrollo de una acción. Es decir, no hago esto, lo dejo para más tarde, eso es una procrastinación. ¿Qué estoy haciendo? Procrastinar. Demorar o retrasar algo. ¿Vale? Cuando esta actitud se convierte en un hábito, adquiere carácter de trastorno del comportamiento y puede requerir atención psicológica. Esa gente que dice... no deje para mañana lo que pueda hacer hoy, sí. Pues ellos no, para pasado mañana. ¿Vale? Se pueden procrastinar tareas a diferentes niveles en función de la edad y la responsabilidad de la persona. Exacto. Es obvio, porque no tiene la misma trascendencia la de un menor, retrasar la tarea, la obligación de un menor que decide quedarse jugando con una consola o viendo la tele en vez de terminar sus tareas escolares, que la de un adulto. Tengo que ir a trabajar, son las 9, pues no puedo procrastinarlo. Procrastinar, exactamente. El niño no asume una responsabilidad, sino que la aplaza o la reemplaza por otra actividad. Es decir, sabe que tiene que hacer los deberes, pero pasa. Lo retrasa, lo demora. Eso también es procrastinar. No, eso es precisamente, no es que también eso es demorar, ¿vale? Vale. Entonces la diferencia es que el niño no lo evita, sino que lo retrasa, lo demora. ¿Vale? Adrede. Exactamente. Mientras que en el adulto se puede desarrollar la procrastinación demorando, por ejemplo, una visita al médico, no ordenando el trastero, donde la clave está en la sustitución por otra actividad más placentera y de menor importancia. Es decir, tengo que cambiarle el aceite al coche, pues esta semana no, por la que viene no. Entonces, esa demora, esa falta de responsabilidad, puede llegar a tener una consecuencia más grave
puede joder el motor del coche. Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues retrasa, demora eso con otra actividad que resulta más, pues eso, más alentadora, más placentera, que tiene menor importancia o menor trascendencia o le supone menos esfuerzo. Entonces, los especialistas, porque esto tiene base terapéutica, es decir, tiene forma de curarse. Los especialistas recomiendan para erradicar la procrastinación, es decir, para eliminar esa sensación que te da de demorar en la obligación de hacer una cosa, fijar metas a corto plazo. Por ejemplo, de esta semana no pasa que cambie el aceite del coche. Te has puesto ya el objetivo. A corto plazo te estás dando, como mucho hasta el sábado, yo los domingos no abren los talleres, ¿vale? Ajá. Establecer recompensas. Vale, pues, si no tú para otra persona tal, pues si haces los deberes, todo lo que tienes que hacer y tal, no sé qué, te dejo jugar con la consola hasta las 10 de la noche. Recompensas. Recompensa. Hacer primero las tareas más fáciles, es decir, tienes que hacer A, B y C, pero A es lo más laborioso, lo más costoso y tal, pues empieza por lo más fácil. Así te deja el otro, pero ya es que no tiene más remedio, ¿vale? Uh-huh. Y encontrar la motivación en las responsabilidades que nos tocan. A ver, el aceite lo tengo que ir a llevar yo, porque mi mujer ya hace bastante en casa para como para coger el coche y encargarse. Sí, ya ha cambiado el aceite. Es una responsabilidad. Tengo que ir yo. No tengo más gemelos. Vale, y unos consejos infalibles. Por ejemplo, bajo el criterio tiempo, establecer un grupo de actividades que no puedas posponer. Por ejemplo, aquellas de menos de 2 minutos. Por ejemplo, tengo que bajar el perro a hacer pis. Tengo que sacar del congelador el pescado para la cena. Tengo que no sé qué. Pues todas las que supongan menos de 2 minutos, es decir, pensar y ver, las pones las primeras. Con lo cual, organizas en lo que es la línea de tiempo y pones primero las más fáciles, las más accesibles, con lo cual te estás quitando ya faena. Sí, al final te queda eso y no tienes más gemelos. Pero eso te iba a decir y al final la hemos fastidiado. Al revés. ¿No será mejor hacer primero lo malo y luego...? Pero no ves que no encuentras el momento para hacerlo. Vale. Estamos planteando que es procrastinación, claro, demorar. Claro. Como es lo más malo, pues ya lo haré mañana, la semana que viene. Exactamente. Acometer obligaciones que siempre demoras, organizando su cometido en pasos o sesiones pequeñas, es decir, divide y vencerás. Si tienes que hacer 10 cosas, pues organízatelas de forma que las agrupes por importancia, por duración. Es como cuando tú tienes que salir a la calle. Si te haces 5 recados fuera, no vas a hacer el primero, el que está más cerca, el último, el segundo, el que está más lejos y tal. Te harás una ruta. Sí. Es lo que te manda el sentido común. La lógica. Vale. Tomarse un tiempo para repasar aquellas cosas que hemos ido habitualmente aplazando e intentar encontrarlas. Causas de nuestra procrastinación, es decir, pues este mes, por ejemplo, pues no he llevado ningún día a lavar el coche, no he hecho no sé qué, el césped del jardín está tal. Hay que cortarlo. Primero, si eres consciente de todo lo que has ido eludiendo, demorando, retrasando, ya tenemos algo adelantado. Segundo, si lo listas y lo pones en un orden y dices, bueno, pues esto lo voy a hacer primero, esto segundo y esto. ¿Vale? Es una forma un poco de establecer y revisar esa organización de actividades. Y bueno, también ser más responsable y aprender a decir que no. Pero a decir que no a las cosas que dices siempre que sí. Va, me quedo media horita más después de que haya sonado el despertador y si voy sin afeitar, pues no pasa nada. Y cosas así. Eso me ha pasado yo hoy. ¿Vale? Pues eso. Intentar que he llegado a las 2:30 a comer y casi no me dejan entrar. Me ha pasado hoy, ¿eh? Porque me he despertado buena hora, pero tenía, sí. Pues eso, lo que dice Carlos. Muy bien. Digo, un ratito más. Está sonando mi móvil, pero termino ya ahora. Bueno, eso te voy a decir, ¿es tuyo o mío? Ese es mío. Intentar trabajar o estudiar cansado, o bloqueado emocionalmente es aumentar las posibilidades de fracaso. Es decir, si no estás en las condiciones idóneas para hacer algo, no lo hagas. No te rindes. Porque se suma la dificultad de hacerlo con... precisamente tu predisposición. No te rinde igual. Que es la diferencia entre actitud y aptitud. ¿Vale? La diferencia es una C o una P. La actitud es la condición, el comportamiento, la predisposición que tú tienes hacia algo. Es aptitud. Actitud. De acto. Y la aptitud es la capacidad que tienes para hacerlo. Por ejemplo, tocar una guitarra.
Yo puedo tener la actitud de coger la guitarra bien, de poner las manos en el diapasón y tal, no sé qué. Entonces, toda la postura, todo para tocarlo, bien. Pero mi aptitud es nula, no tengo ni idea de música, no sé mover los dedos y tal. Entonces, actitud, ¿vale? Y aptitud. Ejemplo. O sea, actitud es lo que haces y la aptitud es la capacidad. La capacidad para hacerlo. Si sabes hacerlo. Exactamente. Por ejemplo, reunión de vecinos. Tú tienes, por ejemplo, un problema con un vecino y en esa reunión se van a hablar, se tiene que tocar. Si tú tienes la actitud agresiva, ya inquisidora, de decir voy a ir a por él, esa actitud te va a predisponer negativamente, ¿vale? Mientras que si tú tienes como aptitud el diálogo, la serenidad, la tranquilidad, entonces esa aptitud, esa capacidad de demostrar, de hacer algo, va a mejorar que tu actitud sea diferente. Sea diferente. Bueno, ¿vale? Aptitud y actitud. Entonces la palabra en cuestión... Procrastinación. Madre mía. Procrastinación. No, sí, es difícil de... No, es que yo desde luego la primera vez en mi vida que lo oigo, ¿no? No, sí. O sea, que retrasar algo, entonces yo, pues ya sé, cuando... Pero se me va a olvidar. No, se me va a olvidar, es que me vendría muy bien. Porque hay algunos que le diría, tú lo que eres es un procrastinador. Sí. Y aquel se quedaría mirando y dice, oye, ¿y eso qué es? Y ahora ves al diccionario de lengua española y mira, ahora ves por aquí. Y así te entretienes. Procrastinador, eres un procrastinador. Rellena un par de minutos de esto que voy a ver una de las llamadas. Vale, muy bien, tranquilo. Bueno, vamos a ver, ponemos un poquito de... Estamos ya por aquí nuevamente. Y vamos a entrar ya a la recta final, porque de la misma forma que hemos empezado bastante más tarde, pues para seguir con la tónica, también vamos a terminar más tarde. Así, lógicamente, pues compensamos un poquito nuestra informalidad, o ¿cómo se dice esa palabra que nos has dicho esta tarde, Carlos? Procrastinación. Ahora resulta que el punto de encuentro somos unos procrastinadores. Eso. Que retrasamos retardamos ciertas obligaciones. Desde luego, no os quejaréis, ¿eh? No os quejaréis porque hoy de cultura ha ido un buen rato, ¿eh? Pero un buen rato, ha sido soberbio. El saber no ocupa lugar, pero sí que ocupa tiempo. Sí, vaya. A mí me hace mucha gracia cuando dices los dichos ese de saber no ocupa lugar, sí. Pero porque en realidad es una realidad, pero valga la redundancia de la palabra. Pero lo curioso es que si te metes dentro de una biblioteca pública de estas que hay miles y miles de libros, dices que al saber no ocupa lugar y se te queda otro mirando y dices, pues no lo tengo yo muy claro eso, ¿eh? Por lo que me trocó a la grandeza de papel. Exacto. Bien, pues ahora ya empezamos otra vez con la transmisión, ya en la recta final. Al mismo tiempo estoy haciendo yo aquí verificando que no quiero que se acople, que parece que de momento no se está acoplando. Bueno, supongo que estaré oyendo la traca, ¿verdad? Es que no se oye más a NASA lo que toca, porque aquí hay un programa ya muy completo. Hasta el día 9... Ahora no sé lo que será eso, tendría que mirar el programa para saberlo. Pero hay algo, está claro. Bien, pues entonces ya, sin más preámbulos... Con los petardos, Se oye muy bien. Es que los valencianos somos muy fogosos, ¿no? Sí. Tenemos muchos petardos. Bien, pues nada, parece ser que no se acopla y está transmitiendo. Así pues, mi buen amigo Carlos, después de este repertorio de bonitas canciones de José Carlos... José Luis. Uy, de José Luis Escolar, madre mía, ¿cómo estoy? Estoy ya más nervioso que un flan. Bueno, pues te paso el cambio y nos haces unos últimos comentarios que estamos en deuda porque me has prometido que me has dicho que me ibas a hacer reír un buen rato. Sí. Y a mí me gusta porque te voy a contar un chiste, es un poco verde, ¿eh? No os enfadéis. Bueno, estamos ya en horario. Eso, hay niños que están durmiendo. Bueno, yo recuerdo que en una comida hace muchos años, corto,
Hace muchos años estábamos en una comida de radioaficionados, sabéis que era radioaficionado también, y hacíamos unas expediciones y tal, bueno, era una comida. Y no sé qué pasó, que estábamos todos de risa y de alegría y tal y cual, y resulta que hubo la mujer de Rivera, que se llamaba Vicente Rivera, y su mujer, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hizo un comentario y dice, no sé si lo sabéis, pero hay un dicho que dice que reír engorda un huevo. Y yo me levanté y lo acabé de arreglar. Porque digo, ¿ah, sí? Digo, pues ahora me explico por qué tengo yo uno más grande que el otro. Aquello fue demasiado. Toda la mesa rompió a reír. Y entonces yo fui con mi señora, pues estaba yo casado, entonces mi señora me pegaba cada pata por debajo de la mesa. Como manda el protocolo. Me daba cada pata la espinilla. Pero bueno, yo fui feliz de ver ahí a lo menos 25 o 30 personas, todas en la mesa, ¡oh!, partiéndose el culo, perdón de la frase, de la espontaneidad, ¿no? O sea, lo que dijo la mujer, que no me acuerdo cómo se llamaba, dijo eso, que reír engordaba un huevo. Y entonces yo pensé, sin ni siquiera pensarlo, hago así un poco, o sea, no me levanto, pero hago así un poco y digo, ya, ahora ya sé por qué tengo un huevo más gordo que el otro. Claro, me paso la vida riéndome, pues normal. Bueno, venga, perdón por el inciso. Adelante, Carlos. Pues yo voy a despedirme también con un poquito de humor, pero precisamente haciendo un mix de el humor con la lírica, con la poesía, con el texto en forma de verso, con estructura de poema y con rima. Pero además con un agravante en este caso. Yo siempre digo cuando leo esto que, con permiso de don Miguel de Cervantes, por destrozar de esta forma así el lenguaje del castellano, y de que lo vais a entender enseguida, sin menospreciar ninguna cultura, ninguna etnia ni ninguna autonomía, esto lo suelo contar un poco con acento entre murciano, albaceteño, andaluz, tirando para el sur. Es que es una ensalada de zonas, de regiones, sí, ¿no? Pero luego sí, primero porque me da la gana y segundo porque me gusta más. Entonces, como no hay una obviedad que lo certifique, pues yo lo he seguido haciendo así. Entonces, el título sí ya es un poco curioso, a la par que escogido. Se llama Escogorcio espanzurrando el lenguaje, que como todos sabéis qué quiere decir, es una forma metafórica y rural de decir, destrozar. Anda que no me ha gustado la palabra. Escogorcio espanzurrando. Vale. Y luego, como apostilla un poco como subtítulo, de quién viene, porque el autor es un texto que dice Utopías de un labriego inspirado y erudito. Es decir, un labriego. Utopías de un labriego inspirado y erudito. Un labriego, que es un labrador. Un labriego, un yaudo. Un yaudo, un yaudo. Entonces, bueno, pues digamos que viene de un ambiente rural, pero el hombre se encontró inspirado, le llegó pues el impulso de escribir y de convertirse en un poeta, y entonces con esas ínfulas pues pretendió llegar al estatus de erudito, ¿no? De una persona culta y cultivada. Y en ese sentido, pues escribió el poema que él entendía que tenía que compartir con los de más altas esferas literarias, y le dio esta forma y de mensaje. Y dice así: me se alegra el corazón porque veo que en después del verano me arremetió la picazón por convertirme en escribano. Estoy contento porque he aprovechado varios talleres de la Santa Gramática y cogí el tranquillo con la práctica y como literato ya me he inaugurado. Esto de adjuntar palabras me se antoja una gran afición y provócame la sana ambición de eructar vorágines de vocablos. Entre luego, no aspiro a seguir la métrica, porque en haciéndola ortodoxa, eso de juntar las sílabas de una palabrita me se tercia como muy difícil la cosa. Pero uno se queda mucho de gusto cuando escribe chulo y no solo adulto, utilizando muy bien el verborreo oculto y diciendo correctamente, en vez de árbol, arbusto. Y es que ahora que ya dominio el lenguaje, no me se podrá ya jamás tragiversar, pues mis poemas los puedo impregnar
con las esencias de mi rural mensaje. Cuando el invierno hubiera llegado, me se engordarán las neuronas lo suficiente para apuntarme a los grupos que esa gente en la capital, los poetas, han formado. Mientras eso, si lo, mientras ese momento lo voy, si eso, atisbando, a más de uno le daré entonces la réplica, formando parte de un honorable comando y venciendo en batalla escamochada y épica. Me urge un huevo pasar calendario y volver a las clases de escribir con la mano, amollonando estrofas en un poemario y gozando de la literatura como un rapsoda en algo. Que sirva ahora este refrión y mensaje, que para tanto los cultos como los profanos bebamos todo del romántico bebaje, o al menos repartamos sobre los seres humanos la savia eterna del amor por el poemaje. Y ahora ya sus dejo, que me he emocionado, y como ya casi llegamos al final y los minutos países que se me han terminado, me voy llorando como un pardal, porque el micrófono me ha congojado y agradecido quedo ante tal selecto personal. Bueno, si don Miguel de Cervantes levantara la cabeza. Vaya tela, me he tenido que tapar la boca, sí, sí, porque vaya tela, vaya argot, vaya argot. Es que, pero a ver, ¿sabes? Y este se va a hacer escritor, claro. Pues, ¿sabes? Una de las cosas técnicamente más complicadas de escribir esto en el ordenador, el corrector ortográfico, porque claro, no me dejaba escribir. Será conflictivo. Entonces, claro, tenía que escribir 3 o 4 veces cada palabra y cambiar las letras. Claro, está escrito tal cual se pronuncia. Madre mía. Entonces, claro, hay palabras que el corrector dice, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué tonos no, esto no es italiano, esto no es español. La complejidad de, claro, y tampoco podía anular el corrector, porque entonces otras palabras normales pues no las corregía. Claro. Total, que ya te digo, tenía que escribir cada palabra rara o deformada o tergiversada, tenía que escribirla 4 o 5 veces. Claro. Para que te dejara, para que te dejara sí, claro, él la dejara entrar para escribir. Madre mía, madre mía. Imagínate. No, desde luego, esto se llama escogorcios pazurrando el lenguaje. De escogorciar y pazurrar. Nunca mejor dicho. Súper rebuscada la palabra rebuscada, pero claro, pero nunca mejor expresada con el contenido de lo que hay en el... Es un verbo mix. Mira, aprovecho para hacer la última anotación. Dentro de ese grupo del lenguaje y de la gramática y tal, hay una ciencia que se llama la semántica. Y la semántica es la ciencia que estudia el significado de las palabras. Ajá. Las palabras no son lo que quieren decir, sino lo que significa. Lo que significa. Claro, porque tú, por ejemplo, a una persona le dices que es un burro, y evidentemente no es un animal con orejas y se pide nada, pero eso quiere decir algo. Que es poco listo, que es inteligente. El significado. Que yo no sé, sinceramente, Carlos, de verdad que no sé por qué dicen que el burro es tonto. Nunca lo entenderé. Ya, como tal. Sí. Porque para mí, quizás esté equivocado, pero para mí, bajo las viñas del Señor, que decía aquel cristiano, que dice que bajo las viñas del Señor de todo tiene que haber, yo creo que los animales, sin regla de excepción, los animales que llevan 4 patas, llevan rabo, en fin, yo creo que son bastante más inteligentes que un porcentaje muy alto de seres humanos, y entre ellos yo como yo, ¿eh? O sea, no sé exactamente el burro, no sé por qué le dicen o lo tienen como un animal tonto, la verdad es que no lo sé. No, yo creo que va por el tema de la torpeza. El burro es torpe, a lo mejor. Muy cabezón, entonces muchas veces esa ineptitud, es decir, esa... O sea, obstinado, cabezón, que quiere ir ahí por narices. Entonces por eso también se dice terco, ¿no? Terco, exacto. Sí, y demás, pues entonces, de hecho el asno es más terco que el mulo. Ya, más que el burro, y el mulo es más que el asno. De físicos son iguales. Bueno, sí, se parece mucho. Sí, con familia cercana. Parecido. Del mundo de los osinos, pero que es eso lo mismo. No, yo lo digo ahí. De todas formas, hay un matiz y es: en los animales de ningún tipo no pueden ser inteligentes. ¿Ah, no? No. Por una sensación, por concepto y por definición,
La diferencia entre inteligencia y listeza viene dada en la capacidad de razonar. Los animales no razonan. No son capaces de razonar. Los animales funcionan por instinto y por impulsos. ¿Vale? Entonces, los animales adiestrados no es porque sean inteligentes, es porque van asociando que cuando hacen esto les dan esto. Ah, bueno, bien, eso vale. Eso pues los animales, la gente dice, uy, los delfines son más inteligentes. No hay grados de inteligencia en los animales. Pero sencillamente por eso, porque la inteligencia está asociada al razonamiento. El razonamiento es la capacidad del cerebro humano. El animal no la tiene. No tiene cerebro. Sí, claro, lo debe tener. Claro, lo tienen, físicamente lo tienen, todos los animales lo tienen, aunque sea del tamaño de un animal. No, claro, es que a mí muchas veces me deja desconcertado el tema. Bueno, todos sabéis, yo tengo que hoy en toda la tarde, como está Carlos conmigo, en toda la tarde no me han aparecido por aquí, o sea, estarán por ahí camuflados. Pero hay veces que, porque no tengo la cámara lista, o sea, la cámara está ahí en reposo, no está lista. Pero hay veces que si la tuviera en stand-by, o sea, en lista, y darle al botón. Veríais cosas que hacen, que digo, ¿cómo es posible que un animal haga esto? Por ejemplo, ¿un gato manejando un ratón? No, eso no lo he visto. No, ahora, lo que sí que te digo es que el Pepito, el macho, muchas veces se pone aquí encima de la mesa y esto que ves tú, que se llama puntero, la flecha esa, el puntero, lo persigue. Primero con los ojos. Yo lo voy moviendo, a ver lo que hace él, y él primero con los ojos, y luego con la mano. Luego tira a cogerlo, claro, digo, entonces... Eso es instinto. Instinto, claro, porque se creerá que son algo para comer o algo. Porque se mueve, y lo normal es... Y bueno, ¿y por qué se queda fijamente mirándome cuando les hablo? ¿Acaso me entienden? No, pero el tono en el que tú les hablas, a ellos les inspira un sentimiento. Como cuando les riñes, o como cuando les dices algo... pues bonito, agradable y tal. Claro, es que ellos no entienden el lenguaje, no lo entienden, pero lo asocian. No, lo malo es que ni tú ni yo sabemos si lo entienden o no. Sí, bueno, si no reaccionaría. Bueno, nos hemos decidido. Sí, nos vamos a despedir porque vamos a cortar ya. Otro día hablaremos de los gatos, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues amigos, 10, 21, 30, 40 minutos. O 21:43 hora del monitor. O sea que casi las 10 de la noche. Desde el punto de encuentro, y el nombre de RTV Ficción, el punto de encuentro, quiero expresarte, aunque tú estás dentro del 12 también, pero quiero expresarte nuestro agradecimiento y el mío personalmente por tu colaboración, por este estupendo programa que. Como decíamos antes, que la dicha, ¿cómo está eso? Siempre es buena si llega. O sea, la dicha es buena si llega. O sea, que en este caso tardó, pero llegó. Es decir, no ha venido a su hora, pero consideramos y esperamos que os haya gustado la intervención y que el sábado que viene, acordaros, el sábado que viene no hay, porque tenemos reunión. Pero el otro sábado, el día 20 de octubre, sinceramente, yo personalmente, como... digamos que llevo el programa, me gustaría que se volviera a repetir. Así es que aquí está la casa de Carlos para lo que quiera. Y a todo esto, si nos toca la lotería, compraremos un plato como el de Televisión Española, ¿vale? Muy bien. Gracias a todos y os paso la palabra a Carlos para que se despida. Sí, yo también, por ser original, también me llena de orgullo y satisfacción el haber compartido con todos vosotros este minuto con Juan Luis, que ya tenía otras oportunidades, tampoco es que tengamos una amistad de hace mucho tiempo, pero bueno, siempre ha habido química y también hay bastante grado de compatibilidad en las cosas. Además, es muy buen fan, me aplaudo y se ríe con todo lo que digo. Aunque me riñe mucho. Aunque sean tonterías. No, de verdad, yo digo lo blanco y lo negro. Yo a Carlos lo admiro y lo alabo por todo, ¿no? Bueno, por todo. También os digo lo que de vez en cuando me tira de las orejas y me da palmaditas al culo, como si fuera un bebé. Lo mío es de formación profesional, que después de 20 y tantos años en la enseñanza, pues lo de corregir es una forma intrínseca y muchas veces incontenible de intentar ayudar a la gente a mejorar. Muy bien. Y con ese ánimo normalmente lo hago. Muy bien. Bueno, que seáis felices y hasta dentro del 2. Fíjate.
fin de mes. Bueno, pues nada, amigos, voy a ver si os pongo la. Un momentito. Si os pongo la esta, la gitana, y ya nos despedimos. Primero apagaremos la cámara, como siempre. A ver, adiós a todos y hasta dentro de 2 sábados. Buenas tardes, chao, adiós.